Bienvenidos, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo directo dominical, a esta tarde de Romanos, a esta tarde en la que volvemos a encontrarnos para seguir hablando de historia, para seguir hablando de historia de Roma, que es lo que sabemos que os gusta. Esta tarde va a ser un directo especial, ya os lo hemos anunciado, los que habéis podido ver el avance que hemos hecho esta mañana, disculpad que hayamos sido tan justos o hayamos hayamos avisado con tan poca antelación porque realmente ayer tuvimos problemas técnicos y como ya sabéis la tecnología hay cosas que se nos escapan, que dependen de los dioses, que no dependen de nosotros y evidentemente pues no podemos meter mano, entonces hasta esta mañana no hemos podido solventar esos problemas técnicos y hemos tenido que esperar para poder hacer este pequeño avance y seguramente a vosotros os hemos pillado un poquito así desprevenidos, ¿no? No importa. La cuestión es que esto quede registrado, que esto quede hecho y que a posteriori, cuando os vaya mejor, pues lo podáis ver, porque como sabéis, lo podréis seguir en los dos canales. Lo podréis seguir tanto en Facebook, en el Facebook Live, luego en diferido se quedará colgado, como en el YouTube, en directo y luego también en diferido, porque lo podréis seguir entrando en las páginas Sergio de Joma. Ya veis que tenéis el dual streaming que nos está funcionando muy bien y tenemos esas dos vías de comunicación. Y bueno, y sin más dilación, tengo ya por aquí a mi infatigable compañero de marcha, ¿no? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo va eso? Pues aquí estamos, después de solucionados los problemas técnicos y de sufrir, ¿eh? No, como dicen, no dependía de nosotros, dependía de los dioses. Por mi zona, pues ha llovido, ha habido caídas de tensión y algún equipo repetidor de redes pues se ha estropeado y hasta que no lo han sustituido, pues yo no he tenido internet, ¿no? Pero bueno, ya está todo solucionado, ahora funciona. Estoy viendo aquí, me he puesto aquí el router justo delante mío para ver si falla o algo. He tenido un poquitín de miedo al principio, pero bueno, ya está todo bien. Como dices, el programa será interesante. Vamos a hablar con una gran divulgadora. He estado mirando, miro mucho su blog, ¿no? Pero lo he estado mirando esta mañana para preparar el programa y cada vez que entro me sigue sorprendiendo lo bueno que es. Es increíble, ¿no? Lo ves y cuando dejas de mirar y vuelves, otra vez. Te sorprende. Es un blog de referencia y es muy, muy antiguo. O sea, que lleva muchos años trabajando este blog en funcionamiento y es quizá uno de los pilares en los que se sustante la divulgación de historia antigua, ¿no? Entonces, realmente luego hablaremos con su creadora de este tema precisamente antes de entrar a hablar del libro, ¿no? Saludamos en primera instancia a todos los que os habéis conectado. Os damos las gracias por estar aquí. Tenemos a Eduardo de Besa, buenas tardes, a Harman también, hola a todos, ¿qué tal Harman? Arsenio Pérez, saludos y buenas tardes, lo mismo, Tom Cat dice buenas tardes, Ricardo Galindo dice buenas tardes, ¿cómo va esa espalda, Sergio? Muy bien, Ricardo, vamos mejorando, aún estoy un poco ahí convaleciente, pero ya veo la luz al final del túnel, ya veo la salida del valetudinaria, entonces eso ya me anima un poquito más. Alberto BP nos da las buenas tardes también en YouTube, todos quedáis saludados, un placer por estar aquí, por conectaros y encantados de que nos sigáis en un domingo como este, ¿no? Que es un domingo especial de operación retorno, entonces muchos de vosotros quizá os pillamos ahí en pleno regreso de las vacaciones. Bueno, intentaremos que si no nos podéis ver hoy, pues nos veáis mañana desde el trabajo, haced un poquito de pellas, es el primer día, todo está permitido. Si os tenéis que incorporar al curro, pues oye, dedicarnos unos minutos o por la tarde cuando lleguéis de ese primer día, Ángel, que nos dediquen una horita, hora y media, dos horas, por lo que dure esto. Que sí, sí, los pobres plebeyos que tenemos que trabajar la semana que viene, pues buscaremos tiempo para ver el programa. Yo también lo querré ver en diferido porque siempre lo veo para intentar mejorar, ¿no? ¿Qué lo dices? Pues, ¿por mí que estoy aquí en mi villa de Capri? Bueno, lo digo por un patricio de la Gen Serbia o Sergia y sí, lo digo por ti, porque vamos a ir que vives muy bien. Nosotros los que nos tenemos que incorporar al trabajo, pues haremos esto. De todas maneras, muchos de estos programas, yo también aviso a los oyentes que colaboro contigo, a veces también los pongo en Lendium en Roma Podcast, que es un formato en el cual se puede escuchar a través de la radio y más cómodo, ¿no? Pero bueno, que nos cuente un ratito, que nos vea también en Facebook, en diferido, o en YouTube, porque vernos las caras empatiza más, ¿no? Y también las bromas, cuando te ven la cara y la sonrisa, pues parece que son más agradables. Sí, ganamos también, ganamos en directo en persona, ¿no? Entonces eso también es algo... Algunos ganamos, sí. Pues nada, oye, que sabéis que podéis seguirnos aquí en Facebook, en YouTube, o tenéis la opción del Lignum en Roma, donde Ángel pues va colgando cada...
cada semana o cada 15 días va colgando el material que vamos acumulando aquí en los canales de los directos del domingo. O sea, que siempre los podéis escuchar en formato podcast, que también es más cómodo, no tenéis que estar con la pantalla encendida, ¿no? Siempre es más cómodo tener que poder salir a caminar, hacer deporte, lo que sea, y poder tener los cascos puestos, ¿no? Saludamos también a la gente de Facebook, a Juanito Gordito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, rebienvenido, Juanito Gordito, que hacía tiempo que no te veíamos por aquí, tal vez nos veías en diferido. Eduardo Ortiz, nuestro compañero de Roma. Buenas tardes, compañeros, gran directo en marcha. A Eduardo Ortiz le tenemos ahí ya en nómina, porque para el día 12, si no va mal, el próximo directo que vamos a hacer, el día 12, va a ser la siguiente entrega del Ocaso de Roma, y vamos a estar Eduardo Ortiz, va a estar Carlos de Miguel, Ángel Portillo y un servidor. O sea, que promete algo brutal. Sí, que vayan afilando las patas. Nosotros a Gladius, al menos yo que soy del Alto Imperio, pero ir afilando las patas, que será un programa espectacular. Sí, por eso ya os convocamos desde aquí al día 12 de septiembre, porque va a ser espectacular y vamos a seguir en esa impresionante hazaña, proeza, gesta, epopeya que estamos haciendo por el ocaso de Roma. O sea, que preparaos que va a ser brutal. Así que Edu, ya sabes, a estudiar. Matilde Álvarez, buenas tardes Matilde. José R. López, buenas tardes desde Saguntum Civitas. Saludados todos los de Saguntum Civitas de nuestra parte. Lorena Traviesas, buenas tardes a todos. También tenemos aquí a Maribel Bofí, ¿qué tal? Compañeros, este directo promete mucho. Muchas gracias, Maribel. Y también tenemos algo pendiente con ella que tenemos en cartera, que a ver si lo podemos hacer, porque se nos acumula el trabajo y nos faltan días al año. Tendremos que emitir semanalmente. No sé cómo lo ves tú, Ángel. Yo lo veo un poco complicado. Yo lo veo complicado, sí, porque tenemos otros proyectos en marcha que también coinciden los sábados y los domingos. Pero bueno, buscaremos fechas para ir sacando programas y divulgar contenido. Eso es. Tenemos también a Pedro Álvarez. Buenas tardes. Adrián García Castellón. Saludos. Un abrazo a los dos. Gracias, Adrián. Para ti lo mismo. Francisco José Moreno Manzanaro Navas. Buenas tardes. El Galeno, ¿qué tal? De la Biblioteca Perdida. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y Jordi Vilalta, mi compañero historiador. ¿Qué tal, Jordi Vilalta? Bienvenido y esperamos que disfrutéis del directo de hoy. Quedáis todos saludados, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, antes de empezar y meternos en el medio de la cuestión con nuestra invitada, teníamos algo pendiente que más de uno se habrá preguntado, que no nos habéis dicho nada. Yo me sorprende, ¿no?, que nadie se haya acordado de esto. No nos hemos acordado ni nosotros, o sea que no estamos seniles, antes lo hemos dicho en el avance, no estamos perdiendo capacidades. Es que no estamos acostumbrados a hacer estas cosas, entonces, por tanto, se nos había pasado, ¿no? Se nos había pasado el hecho del sorteo que teníamos pendiente, recordad, que habíamos dicho que sortearíamos el libro de Paco Álvarez, de Romanos de aquí. Lo hicimos esto en el último directo, que fue en julio. Sí, y dijimos que daríamos un tiempo, ¿verdad, Ángel? Pero el tiempo se nos ha ido de las manos. Sí, sí, que los patricios vivís muy bien y se os olvida todo. Que para eso están las vacaciones. Pero bueno, nos vino un flash y nos lo recordamos. Sí, es verdad, se nos ha retrasado mucho. Entonces, hemos hecho el sorteo en diferido, pero Ángel ha tenido a bien presentar la prueba del delito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reproduciros el sorteo. Ahora nos lo va a poner Ángel de fondo y con audio incluido, donde se va a ver que no hay ni trampa ni cartón y que todo ha sido según marcan las leyes de las 12 tablas, ¿no? Sí, estaba buscando el sistema, programas y tal, y dije, vamos a hacer un atraco a alguien, ¿no? Y hice un atraco, arranqué el móvil. Y hice la pregunta, ¿no? Ahora la escucharán los oyentes. A ver, Domina, me tienes que dar un número del 1 al 11. El 8. A ver, repite. 8. Más fuerte. 8. La voy a volver a poner para que se oiga bien, A ver, Domina, me tienes que dar un número del 1 al 11. El 8. A ver, repite. 8. Más fuerte. 8. Bien, según dice... mi Domina, el número que salió es el número 8, ¿no? Y había 11 en disputa que contestaron correctamente en el YouTube y en Facebook, ¿no? Y el nombre es José María Merchán. Tenéis la lista, los video oyentes tenéis la lista aquí ahora mismo en Facebook y en YouTube. Que poneros en contacto a través de nuestros correos electrónicos privados y os haremos llegar el libro. Sí,
será cuando regrese de Capri, porque el Ebro lo tengo yo, en mi domus en Roma, en el Palatino. O sea que de momento estoy en Capri y hasta que no regrese no podré hacerme cargo de la gestión. Pero bueno, no os preocupéis. Somos lentos, pero ya sabéis cómo van cosas. El cursus publicus tarda lo suyo. Sí, aquí os pongo los correos para que lo veáis, ¿vale? Poner, que se pongan en contacto con nosotros, el ordenador, y o Sergio Alejo Gómez, y, o Ángel Portillo, los dos de Ángel Portillo Lucas, los dos de arroba gmail.com. ¿Eh? Oye, vale, damos un margen, ¿no? Si en un mes no nos dice nada, hacemos otro resorteo y... Pues perfecto, ¿no? Perfecto. Tenemos más sorpresas, con lo cual se nos acumulará la faena. No decimos nada, pero... No decimos nada, ya lo diremos. Nos saludaban también por aquí Aitor Quintana, compañero. ¿Qué tal, Aitor? Lucía Ruiz, buenas tardes. Y Josué Madera, buenas tardes. Y también nos saludaba por YouTube Enrique Julián Mayo, profesor. ¿Qué tal? Dice, hola a todos. Qué importante abordar este personaje que nos demuestra que más allá del lugar en el que estemos, todos somos animales políticos. Pues sí, muy bien. Y el género, dependiendo del género, tampoco importa. Rafa Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Y con esto, saludados ya todos, vamos a presentar a quien tiene que llevar la batuta en el programa de hoy, porque hoy, como diríamos, esta persona ha venido a hablar de su libro. Sí. ¿Qué tal, Mireia? Espero que no sea tan mala leche, pero... con tan mala leche ni tan mal genio, pero sí. Bienvenida al programa, Mireia. Es un placer que estés aquí con nosotros y ya sabes que nuestra casa es tu casa. Nuestra domus es tu domus y que aquí puedes decir lo que te plazca y puedes hablar de lo que quieras. Y como sabemos que vienes a hablar de historia y de libros, pues oye, no se me ocurre mejor escaparate para mostrar ese Servilia, la mujer que cambió el destino de Roma, ¿no? O sea, que... La verdad es que sí, yo primero os lo quería agradecer porque la verdad, un domingo de agosto... tener a estas dos pobres personas aquí dedicadas en pleno al libro y ver que hay gente que también se apunta para verlo, pues ya es como un logro, ¿no? Pero la verdad es que os lo quería agradecer y agradecida que todo el mundo esté mirando este directo. Y sí, la verdad es que el personaje, digamos que yo creo que lo merece. Es una de esas dominas, yo creo que... olvidadas, no que la hayan tratado mal, sino olvidadas por la historia y que yo creo que merecía... un espacio más relevante para que la gente conociera un poco más quién era, ¿no? Aparte de ser madre de, esposa de, amante de, hermanastra de, ponerle su gran nombre en la portada porque yo creo que esta mujer lo merecía. Ya tienes mi reseña en Amazon, ¿eh? Te la he puesto esta mañana, ¿vale? Por privado también... No sé, la he visto. Por privado también te he dicho mis impresiones del libro y es que tengo que, en primer lugar, felicitarte porque me ha parecido una ópera prima colosal, ¿vale? Ha sido magnífico, es uno de los mejores libros que me he leído yo últimamente, ¿vale? Entonces, estoy súper encantado. Te tengo que decir que me lo empecé a leer el jueves y lo terminé ayer por la noche, y ayer por la noche se me hicieron las tantas leyéndolo porque me enganchó tanto que ayer iba, me parece, por la noche iba por el 70% del libro. Y me leí el 30% seguido porque no pude esperar. Podría haber apurado más, haber esperado hasta esta mañana y haberlo acabado. Pero te digo que, o sea, de la mitad para adelante, o sea, de la primera parte a la mitad está muy bien, pero o sea, de la mitad para adelante es frenético el ritmo de acontecimientos, de estrés que sí que siente el propio lector, porque, oye, son todos, dices, tengo que leer una página más, un capítulo más, más continuo. O sea que para mí ha sido una experiencia divina, ¿eh? Porque me ha encantado y, oye, que es tu primer libro, pero hija, yo no quiero pensar cómo será el segundo, porque sé que habrá otro, yo espero que haya otro. Seguro que habrá otro, lo que pasa es que la presión que yo misma me ejerzo a mí misma, ¿sabes? De pensar, empezado por una parte, claro, por un personaje potente... Luego no me puedo, claro, ¿qué personaje cojo que sea, que los hay, muchos, pero dices, qué responsabilidad ahora pensar en alguno y en darle vida, ¿no? Y es a mí se me ocurre uno, a mí se me ocurre uno, ya te lo diré en privado, no vamos a hacer aquí... Vale, vamos que basándome en uno de los personajes quizás, ¿no? No ha salido en este libro, pero sé vale, que tú podrías. Vale. Pues igual...
Es una domina, una mujer, ¿vale? Y sé que tú serías capaz, no se me ocurre nadie mejor que pudiera hablar de esa gran mujer que tú. Pero bueno, ya... Vale, tú luego me lo pasas por privado. Sí. Y vamos a ver... No sé si lo han podido tener en mente. Igual. Me van rondando algunos, ¿eh? Me van rondando algunos que son más normales. Más normales, ¿eh? No tan conocidos, pero luego me van emergiendo alguno que pienso... Esta mujer tiene mucho que decir, a esta no se le ha tratado muy bien, esta se le debería dar un poquillo de vidilla, sí. Vamos, hiperactiva mental, ya veremos a ver qué sale de ahí, pero bueno, que me juzgue organizado. Primero saborea a Servilia, que yo pienso que ha sido un libro, desde mi punto de vista, yo te doy mi opinión como lector, y he leído muchísimo de historia antigua, de novela histórica, he leído muchísimo. Pero siempre he leído la historia de los hombres, ¿no? Y ahora últimamente me estoy pegando un empacho de libros de historia de Roma y de las mujeres, el tuyo, la trilogía de Ángel de Lignum, que es espectacular, y he tenido el orgullo y el placer, que tú también creo que sí, que también lo has hecho, de ser uno de los lectores cero de Aliso, del próximo libro de Ángel. Y tengo que decir que ya es que me estáis poniendo un level, que ya digo, es que es espectacular. O sea, sois todos unos cracks. Digo, es que me pasáis unos novelones. Soy súper fan de tanto tuyo como de Ángel. La verdad es que es un placer y hay que agradecer que alguien te ceda su trabajo para que lo leas y para que seas de los primeros en leerlo, ¿no? Pero es que cuando lo leías era un placer. Aliso ha sido un regalo y que la gente se quede con ese nombre, porque yo creo que lo van a disfrutar, pero exagerado. No voy a aventurarme a decir que es el mejor libro de Ángel, yo creo que la gente lo tendrá que decidir, pero yo diría que el más sentimental, el más femenino, aquí sí que le ha salido su vena femenina, pero exagerado. Mira que Cunina es espectacular, Cunina sí. Ya lo dijimos que es espectacular, pero Aliso tiene algo que... Hay algo de Aliso. Es que tiene algo especial, ¿no? Tiene ese personaje que tiene, que es que se come el libro, que siempre nos lo dice, y yo siempre se lo he dicho, cuando me lo decía, me decía, he tenido que coger por los brazos al personaje porque se comía todo el libro. Digo, es que es normal, es que es un librazo que... Entonces me estáis haciendo meterme y sumergirme en un mundo que desconocemos muchos de los investigadores y de los historiadores, porque realmente la mujer en el mundo antiguo siempre ha sido como relegada a un segundo, un tercero, un cuarto plano, ¿no? Entonces... estamos ahora descubriendo o redescubriendo, gracias a autores como vosotros, como Ángel y como tú, personajazos desde el punto de vista femenino, ¿no? Que nos ayudan a conocer mucho mejor la historia de la sociedad romana. Entonces, yo, oye, me siento privilegiado de poder compartir también el micrófono con vosotros, con Ángel, por supuesto, pero contigo, que tengas el que sea un placer que vengas a compartir este momento con nosotros, pero pues es un orgullo, ¿no? El placer, de verdad, que os lo digo en serio, que el placer es mío, porque yo, aparte, yo me siento muy chiquitita con vosotros, pero vosotros tenéis ya un historial de escritura que yo no tengo, pero la verdad es que es un placer siempre haber colaborado con vosotros, haber hablado de historia con vosotros, porque nos conocemos de hace tiempo, nos hemos seguido desde hace mucho más, yo creo. Y vernos las caras y estar juntos y colaborar juntos y alegrarte de los éxitos de los compañeros y de ver cómo, por ejemplo, el libro de Alisos saldrá de aquí a poco y saber y tener la certeza de que va a ser un gran éxito porque lo vale, porque es un gran libro, pues es eso, ¿no? Es la culminación de eso, ¿no? De una amistad, de saber que hay talento, mucho más aparte de los grandes nombres de la literatura que te salen y de las grandes... de grandes éxitos de librería que también te ponen, pues aparte de todo eso hay mucha gente con talento que escribe muy bien, con grandes temas, y yo invito a la gente a que aparte de coger esos libros de librería y que los que te ponen de promoción, pues que también indague un poco en internet, ¿no? Y busque, porque hay auténticas joyas, y Aliso yo creo que será la idea. Yo te diré Mireia, que Aliso lo empecé después de leer Servilia. Yo Servilia lo he leído hace mucho tiempo. Y te dije en privado, igual que te digo ahora en público, que yo he aprendido mucho de cómo ve el mundo la mujer, partiendo de Servilia, pero Servilia no deja de ser tú, es tu empatía a través de ella que nos la explica, ¿no?
Y yo he aprendido mucho del pensamiento de la domina romana, de ese pensamiento de cómo se movía la mujer en ese mundo de hombres a través de tu obra. O sea que también puedes considerar a Liso parte tuya. Este corazón que tiene esa protagonista y esas mujeres que aparecen allí también son parte tuya, porque he aprendido de ti. Ay, qué gustazo, de verdad, me dejáis sin palabras. Mira que yo charro y digo y revigo, pero vamos, que me habéis dejado así, ahí tope emocionada. Bueno, pero, es que, pero dejemos a Liso, porque ya hablaremos de Liso en su día, porque lo tenemos ahí en cartera, y cuando salga va a ser un bombazo, va a ser un exitazo, ya os lo digo, yo os lo garantizo, porque lo he visto, o sea, lo he percibido en el momento que lo he leído, ¿no? Entonces, hablemos de Servilia hoy, ¿no? Pero primero, antes de hablar de Servilia, hablemos de Mireia. Hablemos de cuál es tu trabajo, Mireia. ¿Qué precede a Servilia? ¿Cómo llegas tú a Servilia? Porque tu trayectoria es muy extensa, ¿no? Ese blog tuyo de Atenea Nike, que no le gusta ese nombre tan griego a Pía Ángel. No, yo soy más de Minerva Victoriosa. Yo, antes de que ya empiece, he dicho antes, he estado mirando el blog, ¿no? Y tanto Sergio como yo, como Mireia, somos divulgadores, ¿no? Y ella, en donde pone ego, o sea, hablando sobre ella misma, pone las siguientes palabras. Dice, mi propósito es el de divulgar de forma amena, intentando despertar el gusanillo de la historia. Este, una vez se activa, ya no se cura jamás. Esta es la filosofía que tiene ella de divulgar, hacerlo ameno y decir eso. Que una vez que entra el gusanillo de la historia, ya no se puede curar. ¿Qué vamos a decir nosotros tres de esto? Pues ella lo pone allí en su blog y ese es su objetivo, ¿no? Mireia. Bueno, porque de hecho yo creo que esa fue la auténtica motivación que me llevó a mí a estudiar historia, que fue lo que me pasó, que me inculcaron otra persona, un profesor con 16 años, me inculcó ese gusanillo de la historia especialmente romana. Y bueno, eso se convirtió en una profesión. Yo me fui a la universidad a hacer filología clásica. Nadie sabía en qué consistía la filología clásica. Yo se lo decía a mis amigos, yo decía, voy a hacer filología clásica, me dicen, ¿eso qué es ballet? Y yo le decía, ¿pero tú me has visto? ¿Cómo voy a hacer ballet yo? O sea, es que realmente, ¿quién iba a hacer latín y griego en la universidad? Pues nadie. Éramos 5 en la autónoma, ¿no? Y yo creo que aquella vocación me fue a más. Pero hubo un momento de mi vida en el que yo necesitaba mucho más que traducir. Yo no quería estar traduciendo. Para mí traducir, bueno, ni fu ni fa, no me causaba ninguna emoción. Y lo que yo quería era explicar a la gente que vivía en Roma, pero sobre todo eso, ¿no? La vida cotidiana, independientemente de la historia, que está muy bien, pero que todo el mundo puede coger un libro de texto y averiguar cómo funciona la historia de Roma. A mí lo que me interesaba era enseñar, pues, con qué comían, con qué se peinaban, qué hacían por la mañana, cómo era su día a día, cómo eran las calles, qué es lo que les gustaba, los juegos, la educación, la infancia, el matrimonio. Todo eso era lo que yo quería. Y como a mí me gustaba, yo necesitaba de alguna forma vomitarlo a los demás para que también se engancharan ese gusanillo histórico, ¿no? Y realmente, bueno, el blog de Atenea tiene, yo qué sé, 20 y pico de años, o sea, empecé prácticamente con internet. Me acuerdo que hice una primera web que era para guardarla, porque de verdad que era un horror, porque yo me acuerdo que tenía que hacer el código incluso, porque no habían maneras de subir webs, imagínate si es antigua. Y luego la he ido modificando y adaptando con el tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que el blog es muy amplio, tiene 250 artículos, yo creo, separado en cosas muy diferentes, en historia, en vida cotidiana, en restos arqueológicos, y cada vez, y porque no tengo tanto tiempo, pero si no, no estoy acabando uno, que estoy pensando en el próximo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy orgullosa del trabajo, pero no orgullosa del trabajo que yo he hecho, sino de la percepción que tienen los demás cuando ven la web, ¿no? Para mí eso es muy importante, mucho más de lo que a mí me pueda parecer, ¿eh? Oye, una cosa, que yo cuando estudié historia en la universidad, mis 30 créditos de libre elección fueron de filología clásica. Hice latín, hice griego, hice historia de... No sé si te acuerdas tú de una profesora de la autónoma, María José Pena, no sé si la tuviste. Sí, sí. Me hizo epigrafía y numismática, una crack. Una señora mayor que era entrañable.
Entrañable. Yo tuve una suerte tremenda, porque además yo tuve la suerte de que me diera clases el señor Manel Balás, que es uno de los mejores traductores de griego que existe en el mundo, ¿eh? No hay otro. Y tuve a Enric Roquet, la verdad es que tuve una suerte tremenda en aquella promoción del 92 y tuve mucha suerte de tener profesores que nos dieron latín vulgar, que también, o indoeuropeo, que me acuerdo que era tremendo. Y la verdad es que aprendí mucho, ¿eh? Pero éramos, no os lo digo en broma, y esto os voy a explicar la anécdota de 8:30 de la mañana de un lunes en la universidad daban griego. Y entonces, si el problema era si hacías campana, porque si de 5 personas hacen campana 4, pues entonces tienes un problema. Entonces yo me acuerdo de hacer clases con el profesor en la cafetería de la universidad. Imagínate. Oye, y cuando yo hacía las clases de filología clásica, porque veníamos los de historia, porque si no eran 4 también. Éramos cuando venían, decía, me acuerdo de María José Pena que decía, hombre, los chicos de historia, pasad, que así llegaremos a 10, ¿no? Es que de verdad, te lo juro que éramos 5, en algunas clases éramos 5. Entonces, claro, no podías faltar si faltabas, se te veía. O tampoco podías distraerte porque también te tenían clichado, o sea que... Claro. Pero bueno, muy divertido, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, sí, yo fue una buena experiencia, una bonita experiencia la de pasar por filología clásica. Fueron los 30 créditos de libre elección mejor invertidos, porque realmente disfruté con esas asignaturas mucho más que con otras de historia. Porque tú ibas a hablar con esta profesora o con otros y me acuerdo que ellos disfrutaban, te hacían una clase más personal. Entonces te sentías mucho más cálido que en una clase de 60 personas o 70, todo muy impersonal. Me acuerdo incluso que hice haciendo historia o historia antigua, una relacionada en el mundo griego, hice mi primer trabajo así importante sobre la evolución del ejército de Alejandro Magno desde que empezó las campañas hasta que acabó, ¿no? Entonces lo presenté, hicimos una pequeña exposición y el profesor me puso una matrícula de honor, que dije, joder, dice, hostia. O sea, la única matrícula de honor que saqué toda la carrera y fue de filología clásica, ¿verdad? Es bonito que tengas un recuerdo bonito, de verdad, de filología clásica, porque es que es verdad que la gente cuando le dices, ¿qué estaban haciendo filología clásica? Ah, eso es de música, ¿no? No es de música, claro, dices, a ver, espérate. Y claro, cuando yo les dices latín y griego, te abren los ojos como así, como dos pelotas, como diciendo, esta mujer es fatal, está fatal. No tiene amigos, no tiene vida. Pero la verdad es que todo eso me ha llevado a conocer a mucha gente que aprecio, me ha llevado por caminos, la verdad es que es verdad, me ha llevado por caminos increíbles y lo mejor de todo es que en este trayecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, me encuentro en un momento en que os tengo a vosotros, ¿no? O tengo a la gente de divulgadores, o he tenido el placer de conocer a muchísima gente de ámbitos muy diferentes, ¿no? De maneras de entender la divulgación muy diferente, muy distinta. Pero es bonito poner cara y ojos a la gente, ¿no? A gente que ha estado visitando tu blog mucho tiempo y que te escribe y que te dice cosas, ¿no? Yo creo que ya no es ego, ¿eh? Ni tan siquiera, porque si fuera por ego hubiera intentado sacar partido al blog, pero es que no. O sea, la única intención, que yo creo que es lo que nos pasa mucho, que la única intención, la verdadera, la que te mueve, es la divulgación y que a la gente te escribe y te diga, oye, me he interesado por esto o muchas gracias por este tema porque no lo sabía, ¿no? Y ya eso es un éxito. Porque en el momento que metes el gusanillo en alguien, ya pasa de uno a otro, y entonces ya no visitará mi blog, visitará el tuyo, visitará el de Ángel, visitará a Maribel, visitará a otros, ¿no? Y será otra manera de entender también la historia, ¿no? Y eso es perfecto. Yo siempre lo digo y me parece que es algo especial, ¿no? El hecho de que la gente te pregunte, se ponga en contacto contigo, no es una cuestión de ego, como tú bien dices. A mí no es por vender más libros o menos libros o que se me conozca más o se me conozca menos. Es simplemente poder responder a alguien, a cualquier duda, ¿no?, que tenga. Y yo me encuentro ahora que mucha gente me pregunta o me contacta a través del correo electrónico. Nos pasa, Ángel, desde que hacemos el programa, ¿no? Que a veces te hacen propuestas, te preguntan. Nosotros abrimos nuestro correo a todo el mundo. Entonces, yo pienso que eso es importante, pero no es una sensación de ser egocéntrico, ni mucho menos. Es una sensación de sentirte útil, de ver que tu trabajo funciona, que hay gente que lo utiliza y hay gente que te nombra o que luego me dijo, me parece, un chico que tiene una cuenta de Instagram,
me dijo haciendo, está estudiando historia, es estudiante de historia, no sé si lo seguís en Instagram, Carlos de Madrid, que he hecho con él algún directo, me decía, tío, dice, un día estaba haciendo una clase de historia antigua, me dijo, del Bajo Imperio, y de repente vi un mapa con un artículo que ponía fuente Sergio Alejo Gómez, sacado de su web Sergio Alejo, y era sobre Constantino y tal. Dice, de un artículo, dice, te nombraban a ti como si fueras una fuente en la que se habían basado para una clase universitaria. Dice, joder, no me jodas. Dice, sí, sí, dice, y ahora me acuerdo, dice, hostia, si este tío lo conozco yo, si este tío tiene un blog, que no sé qué, que no sé cuánto, y me lo explicaba, y yo me quedé, vamos, sorprendido, ¿no? Que en una clase universitaria se esté haciendo referencia a alguien que ha estudiado historia o que no haya estudiado historia, que tiene un blog, que trabaja, que investiga, que se documenta, y que luego un profesor universitario esté utilizándote como fuente o como referencia. Oye, eso es magnífico, eso quiere decir que estamos haciendo un trabajo buenísimo, que estamos ayudando a muchos más que no conocemos, que están nutriéndose de nuestro conocimiento y de nuestro trabajo. Y además, lo que tú dices, ¿no? Ser accesible es muy importante porque estableces unos lazos con el lector importantes, ¿no? Sea para una crítica, sea para una búsqueda, sea para lo que sea. Yo siempre les digo, cualquier tema que a lo mejor no veáis en el blog y que os gustaría que se tratara, cualquier consulta que tengáis o cualquier duda, sin problema ninguno, envíame un correo electrónico y yo los contesto muy rápido además. Intento que no se me pase ninguno y lo respondo porque considero que es bueno más que haya esta interacción entre unos y otros. No por el libro al margen, que también lo puede hacer la gente si quiere, porque yo encantada, pero tanto para bien como para mal, que hay una crítica, que hay alguien que no le ha gustado también, pero sí que es verdad que nosotros los divulgadores igual tenemos una parcela de comunicación donde no llegan los grandes eruditos, donde no llegan los grandes profesores o catedráticos, ¿no? Pues a lo mejor la divulgación o nosotros en las redes sí que llegamos más o accedemos o podemos acceder más a esos estudiantes o a esas personas que se interesan. Entonces es una cosa que se complementa mucho, en el que nosotros ayudamos a crear ese gusanillo, ¿no? Para que luego se interesen más. Y por supuesto que sí, claro, que puedes estar en cualquier trabajo de la universidad. Porque al fin y al cabo eres una fuente fiable y porque tú tienes también una trayectoria. Diferente sería que si te fueras, que no fueras fiable, que no te documentaras, que no hicieras tu trabajo bien, pero vamos, conociendo, yo creo que hay un grupo de personas que ya nos conocemos, que llevamos mucho tiempo, que no solamente sabemos lo que vemos, sino que sabemos cómo trabajamos, y eso es muy importante. Si tú sabes cómo trabaja tu compañero y que lo hace bien y que se documenta, yo creo que eso es muy importante, ya le da un nivel de excelencia, que es lo que mucha gente busca, ¿no? Y le da fiabilidad y certeza a aquello que tú estás escribiendo. Yo voy todavía un poco atrás, porque atrás me refiero más abajo todavía. Yo divulgo como vosotros, por satisfacción personal, porque creo, yo además soy docente y vivo de enseñar, ¿no? Yo creo que aprender y transmitir la cultura te satisface mucho, te engrandece mucho, pero sin esperar absolutamente nada, porque igual que yo divulgo sobre Roma, porque estoy enamorado de Roma, ¿no? Tengo ese gusanillo que dices tú, ¿no? Que ya no lo puedo dejar nunca, ¿no? Como padre, he enseñado a mis hijos. Mi mujer ha enseñado a mis hijos. Mi madre me enseñó a mí. O sea, el enseñar es algo nativo del ser humano. Y te engrandece enseñar. Te sientes satisfecho cuando enseñas y cuando la otra persona aprende. Claro, cuando tú coges un conocimiento de historia, en mi caso de Roma, pero podría ser ciencias o cualquier cosa, ¿no? Y pones ese conocimiento que tú te encanta, que estás enamorado de él, y se lo explicas a una persona, y ves que esa persona, porque te lo dice por algún comentario, por cualquier cosa, se ha ido y se ha documentado más y se ha interesado y está engrandeciendo ese conocimiento, esto es lo que realmente a ti te paga, es esto lo realmente importante. Lo demás, porque esto yo la divulgación lo hago gratis, no tengo ningún interés, ni pongo ningún anuncio ni nada, ¿no? Esto es lo que realmente llena, ver que la otra persona le entra al gusanillo y de lo que tú has dicho, él intenta aprender más. Exacto, si es que al fin y al cabo yo creo que el propósito de muchos de los que somos divulgadores, habrá quien no, pero la gran mayoría, yo creo que es ese, ¿no? Es aquella parte de, a mí me pasó, ¿no? Yo me enganché, yo quiero que también te enganches tú, ¿no? De una manera diferente. ¿Cómo? Pues a través de mi manera de explicarlo. Y yo me acuerdo una vez hablando con Sergio precisamente, ¿no? De un artículo que estamos haciendo, creo que era de Mitra,
y los dos autoenlazamos los artículos, tanto yo el suyo y él el mío, porque a pesar de que estábamos hablando de lo mismo y que estábamos explicando lo mismo, se complementaban. O sea, había una información en el artículo de Sergio que en el mío no estaba, y a la inversa. Yo creo que precisamente la gracia está en eso, que desde mi mirada y desde la tuya y de Ángel, pues se pueden hacer diferentes tipos de artículos, y que la gente se puede identificar más con uno por la manera en la que está explicado, y que tampoco lo hacemos de una manera densa, extremadamente académica, con datos siempre, pero me refiero que no sea algo que cueste digerir, que sea muy profesional, porque entonces, si tú eres muy técnico, la gente, bueno, se cansa de leerlo, ¿no? Ya hay documentos técnicos, ¿no? Entonces, tú lo que estás haciendo es intentar acercar. En realidad somos pescadores de... Somos un poco pescadores de talento, pescadores de emociones. Entonces dices, bueno, voy a intentar darte una emoción para que te quedes enganchado con este tema. Y a partir de ahí, luego ya buscarás a los eruditos, ya buscarás los grandes textos. Si te interesa algo muy técnico, lo buscarás. Pero yo soy la secretaria, ¿sabes? Aquella de cuando entro, que dices, yo soy la primera imagen de empresa. Pues yo soy la divulgadora y yo te pillo. Y a partir de aquí, luego... No sé si te ha pasado a ti o te ha pasado a ti, Ángel, pero a mí es verdad que algún particular, algún lector de algún artículo me ha dicho, oye, me ha lanzado una pregunta al correo. Oye, sobre este tema que explicas en tu artículo, ¿me podrías pasar alguna fuente, algún ensayo o algo que...? Entonces yo busco el ensayo, busco mi trabajo, el manual, y le digo, oye, pues mira, sí, consulta esta bibliografía o este artículo o este libro... Entonces, le paso los datos para que esa persona pueda profundizar más. Entonces, viene un poquito al hilo de lo que está diciendo Mireia. No sé si os ha pasado a vosotros eso. Sí, claro. Sí que me ha pasado, y paso fuentes. Yo, como docente, que he tenido muchas edades de enseñar, que es lo que dice precisamente Mireia, ¿no? Con esto de la academia o no academia. Yo me tengo que adaptar mi lenguaje, lo tengo que adaptar al público que tengo. No puedo hablar con un alumno de 12 años, de primero de la ESO, igual que con un alumno de segundo de ciclo superior, que tendrá 20, 21, ¿no? O con un alumno de segundo de bachillerato, que tendrá 18. No puedo hablar exactamente igual. Tengo que hablar de manera diferente, ¿no? Igual que no puedo hacer un artículo con según qué palabras en una entrada de Facebook de 200 palabras o de 800, que si hago un artículo para una revista un poco especializada. Entonces tengo que cambiar un poquitín también del lenguaje, ¿no? Nos tenemos que adaptar mucho al lenguaje, al universo de las personas a las cuales nos dirigimos. Y esto pasa muchas veces con mis artículos, por ejemplo. Yo los intento explicar a personas que no saben de Roma, que no tienen por qué saber el nombre de los, qué sé, por ejemplo, los emperadores o los prínceps de los Julios. Yo creo que todo el mundo lo debería saber, pero la gente no lo sabe, ¿no? Entonces yo intento bajar a este nivel. La persona que sabe, que quiere saber un poco más y le ha interesado algún dato mío, ya se han puesto en contacto varias veces y me piden fuentes, pues yo se las doy. Pero vuelvo a repetir, la divulgación se basa precisamente en lo que ha dicho Mireia, en pescar vocaciones para que estas personas vayan o se hagan divulgadores o vayan a hacer historia, filología o lo que sea, ¿no? Si yo divulgo sobre matemáticas, porque vaya a hacer ciencias, ¿no? Esta es la divulgación que hay que hacer, y se utiliza el lenguaje que nos corresponde. Eso no te hace menos serio, eso te hace utilizar el lenguaje correspondiente. Una persona que enseña a alumnos de 6 años, utiliza el lenguaje correspondiente al alumno de 6 años, pero está utilizando unos métodos, unos procedimientos, unas herramientas que le van bien a esos niños. No es menos serio que un profesor de universidad que utiliza esta grandilocuencia en las palabras, ¿no? Hay que adaptarse a las personas a las cuales va dirigida nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Eso es lo que hacemos nosotros aquí desde siempre, ¿no? El intentar explicar historia para todos, ¿no? No es que estamos yendo a un público o a un target académico, ¿no? Porque para eso pues ya la gente irá a buscar el ensayo o el manual o el artículo de referencia, como bien habéis dicho, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es explicarlo todo, pues sí, como si nadie lo supiera, ¿vale? Y muchas cosas no las sabemos ni nosotros. Muchas cosas las aprendemos o las vamos mejorando, porque yo de una cosa sí que me he dado cuenta, ¿no?, últimamente, y es que sí que había hecho ponencias sobre el papel de la mujer en la antigua Roma, pero es que ahora me estoy dando cuenta que era un puto aficionado, ¿vale? Porque no sabía casi nada, ¿vale? Pero estoy aprendiendo muchísimo leyendo a gente como Mireia o los artículos de Maribel o los libros de Ángel,
Entonces, entre todos nos retroalimentamos, pero el tema del derecho romano, oye, nosotros, yo no tenía ni papa de derecho romano. Sí, lo que te puedes aprender, lo que puedes, te puedes tú ir investigando, pero cosas muy puntuales, pero cuando vino aquí Beatriz y nos habló de las de la ley de las 12 tablas, de todos los derechos de la mujer, de los derechos de los esclavos, etcétera, etcétera, ¿qué cuesta reconocer que yo no sé? Yo ahora lo sé porque lo he escuchado de ella. Entonces, hostia, tenemos que tener esa capacidad autocrítica de retroalimentarnos, de ir aprendiendo. Incluso los que a veces divulgamos, somos gente que va aprendiendo día a día. Entonces, yo pienso que eso es esencial. Y esa es la filosofía que tenemos en este canal, que yo pienso que el día que la perdamos, apague y vámonos. No, y es que además, de lo que te queda constancia, cuanto más estudias, no sé si os pasa a vosotros, pero cuanto más te metes en divulgación, la constancia que te queda es que sabes muy poco. Porque adentrándote en la historia, te das cuenta de que tienes que buscar mucha información, de que te quedan muchas cosas por saber. A mí me hace mucha gracia porque te dice la gente, ah, esto es de Roma, lo tienes que saber. Dices, no, a ver, un momento, que es que la historia de Roma, digamos que 4 días no fueron, ni fue en un lugar solo. Es que, claro, es muy amplio. Y dices, no lo sé todo, por supuesto que no lo sé. Y lo que me falta, y lo que, madre mía, lo que me quedará por buscar, ¿no? Pero la gracia no es eso, la gracia es aprender todos los puntos, ¿no? Y de absorber de aquí, si tú sabes más sobre el Imperio Romano de Oriente, pues yo me empaparé de eso, porque tú sabes más que yo. Entonces, ¿cómo? No me cuesta en absoluto decir que yo soy una ignorante en ciertos campos, ¿no? Y antes, también te lo decía en privado cuando hablamos del tema de escribir, ¿no? Decías, bueno, yo he aprendido mucho del tema de la mujer. Bueno, es que yo no sé si sería capaz de escribir como escribís vosotros, por ejemplo, a nivel sobre la temática militar. Es que, claro, no es lo mismo que tú quieras hacerlo, que tú sepas hacerlo. Y que vosotros, además, que hacéis recreación y que tenéis la percepción de cuánto pesa la equipación militar, de cómo cuesta correr. Claro, yo eso no lo tengo. Entonces, aprendes de tus compañeros, aprendes de profesores, aprendes de gente común y corriente, aprendes cada día de muchísima gente diferente. Lo importante no es que sepas, es que estés dispuesto a aprender. Si estás dispuesto a aprender, todo lo demás, que nos equivocamos, sí. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya os hemos explicado cuál es el secreto. Estar dispuesto a aprender. Y es la clave. O sea que, y no te corto, perdón. Sí. No, pero que es verdad. Es que es aprender. Y cuanto más mayor te das cuenta de más ignorante eres. Dices, uy, ¿cuánto me queda por aprender? ¿Y cómo me gustaría saber de Remos? Entonces, pues bueno, de aquello que sabes lo difundes. Ya está. Bueno, y dicho esto, que nos hemos alargado, pues nos hemos cambiado de tema. Has venido aquí a hablar de tu libro y estamos hablando del aprender, del divulgar, pero bueno, es que todos los caminos llevan a la divulgación y a Roma, ¿no? Entonces, eso no tenemos por qué evadirnos de la realidad, ¿no? Y en ese caso, la siguiente pregunta, no sé si Ángel tiene alguna que hacer antes, sí. Pero yo iba a preguntarle ya por el libro, pero si tienes tú algo previo. Sí, antes de entrar al libro, yo le he puesto en privado que le iba a hacer un tercer grado, sencillito, rápido y bonito. Para un poquitín, para que se moje un poquitín, ¿no? A todos nos gusta la historia antigua, ¿no? A mí especialmente Roma, ¿no? Me gustan más cosas, pero especialmente Roma, ¿no? Tu blog es un poquitín más extenso, ¿no? Y Sergio también le gusta un poco la historia antigua y no le gusta exactamente lo mismo que a mí. Algunas cosas coincidimos, pero no es exactamente, ¿no? Te haré unas preguntas así rapidillas, tú contestas rápido también. Si alguna me sorprende, te repreguntaré. Pero bueno, ¿vale? En principio son preguntas rápidas para que vayas contestando, ¿no? Una muy fácil es, en tu blog yo lo he visto, ¿no? ¿Roma o Grecia? ¡Hostia! ¡Empezamos fuertes! ¡Rápido! Mira, va, diré Roma, va. Diré Roma. ¿Y de Grecia, Atenas o Esparta? Atenas, va. Vamos a decir Atenas, va. ¿Y de Roma, populares, buena gente o optimates como Sergio? Populares. Más populares, muy bien. Sergio, estás fuera. Popular siempre. Así que entonces, no es exactamente lo mismo, pero ¿Patricia o plebeya? Patricia, vaya, hombre. Así que eres una popular Patricia. Bueno, también lo sabía. También lo sabía plebeyos optimates, por lo cual. Aurelia, vamos a decir a lo Aurelia. Tú eres más del... Es difícil esta, ¿eh? Yo no soy capaz de definirme. ¿Eres más de República o de Principado? Ostras. Yo voy a decir de Principado, fíjate.
aunque es difícil. No, aunque no lo parezca, pero yo voy a decir más principal, no sé. Sí, ¿y Alto Imperio o Bajo Imperio? Alto Imperio. Ahí no coincido con Sergio. Esta, cuidado con lo que contestas en esta, que Sergio te dejará de hablar. ¿Tú dices Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino? Yo digo Imperio Romano de Oriente. No, está salvado. Ahí. Esta sí, Imperio Romano de Oriente. Esta es bastante complicada. ¿Te gusta más Yo, Claudio, de la BBC, o la serie Roma de HBO? Roma de HBO. ¿Más que Yo, Claudio? Mira que me gustó Yo, Claudio, de la BBC. Sí, mira, te voy a decir por qué. La BBC es, o sea, lo british, es tan british. O sea, Yo, Claudio, que es una serie que es brillante, brillante, ¿eh? Para mí, yo creo que una de las mejores, pero me pareció tan british, y en cambio Roma me dio la sensación de que estaba más, no voy a decir americanizada, ¿eh? No, porque a mí no me atrae eso, sino que tenía un punto más de vida cotidiana, más humano, estaba mejor ambientada en lo que no se conoce tanto. Sí. O sea, el Yo, Claudio, de la BBC es muy claro, es muy grandilocuente, todas las ambientaciones son muy ostentosas, muy tipo Hollywood, pero a lo british. Y en cambio la Roma de HBO yo creo que estaba hecha para que la gente entendiera que las calles de Roma eran un lodazal lleno de porquería. Y entonces sí, me encantó esa imagen icónica de... Y que Roma de HBO son unos cuantos años después, y tengo que decir que para ser... Había parte de la BBC también, ¿eh? O sea que Roma es una... Roma era una triproducción entre HBO, BBC y la RAI italiana. Pero sí que es verdad que Yo, Claudio, no se mataron con los decorados, ¿no? ¿Eh? No solo decorado, pasaba toda la serie, entonces... Él está brillante. Sí. Yo a este hombre le tengo un cariño, y cada vez que lo veo en Gladiator, cuando lo veo haciendo de senador... Derek Jacobi, sí. Me entra, la verdad es que este hombre es el mejor actor romano que he visto en mi vida, porque es que salen todas las pelis de peplum, pero es que es brillante, es brillantísimo este hombre. Entonces me da, la verdad es que verlo es un placer, ¿eh? Bueno, pero digamos que HBO... Sí, no, este no, yo... A nuestra audiencia que se pronuncie también. ¿Qué sois más, de Yo, Claudio o de Roma de HBO? Venga, esto es un dilema, esto es una pregunta... Yo me quedo, como la serie, me quedo más con Roma de HBO también, ¿no? Reconozco que leí el libro de Yo, Claudio, y el libro es un librazo. Mucho mejor que la serie, ¿no? Pero la serie de HBO es porque te enseña lo que hemos hablado antes, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? La siguiente pregunta igual también tiene problemas, pero bueno. ¿Eres más de Augusto o de Trajano? ¡Hostia, está! Eso es una puñalada trapera. Pero trapera. Mira, tengo aquí el telefonillo, te desconecto si contestan mal. No puedo decir Augustajano. Augustajano, eso es mejor, es lo más diplomático que puedes hacer. ¿Cómo? Es que, mira, voy a decir, aunque mal que me pese, voy a decir Augusto por una razón. Porque el marronaco político de que Trajano no es que tuviera tampoco poco, pobre hombre. Que yo para mí ha sido el mejor político de España desde el origen hasta la actualidad, pero porque eso sí. Pero sí que es verdad que yo creo que Augusto, entre la juventud que tuvo, la en teoría poca experiencia que tenía, porque cuando murió César tenía nada, era un crío prácticamente, ¿no? La habilidad que tuvo para lidiar en un momento tremendo políticamente, la habilidad que tuvo con los triunviratos, con el Senado, con... No voy a quedar con Augusto por eso, ¿eh? Pero no porque considere que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Es que los dos me parecen brillantes. Es que... Sí, son épocas diferentes y también son actitudes diferentes. Uno era un animal político y tuvo que brillar. Tuvo que, bueno, hacer una nueva Roma, porque si esto se la República murió toda, ¿no? Sí. Yo soy más de Trajano, pero eso no quiere decir que no reconozca que Augusto es un animal político bestial. A mí Trajano me encanta, he de reconocerlo, que Trajano me parece un personaje para admirarlo, tanto políticamente como... Es que también le pasó un poquito como Augusto, que muchas facetas las llevaba muy bien. Era un gran administrador, era un gran militar, era un gran... ¿Sabes? De otra manera, porque era mucho más militar en ese sentido, ¿no?
pero fue brillante administrativamente. Yo plantearía una segunda pregunta, una subpregunta a esta pregunta, que sería, a ver, señores y señoras, público en general, ¿de quién sois más? ¿De Augusto, de Trajano o de Justiniano? Y digo, joder, la risa del rito. El Justi, sí, tiene que salir el Justi. Es que, son tiempos es que complicados, también... cada sí. uno con lo suyo, ¿no? Pero, a ver, no, venga, yo... que se proclame la audiencia. Que se seguiría diciendo Augusto, pero no porque sea más brillante quizás que los demás, ¿eh? Porque no, eso ya no lo podemos saber, porque son épocas muy diferentes. Eso es por la situación que se encontró. Yo creo que la solución, lo que tuvo que hacer Augusto, era más difícil. Roma estaba en colapso total, todas las estructuras estaban muertas, ¿no? Y Trajano se encontró una Roma empobrecida por todos los problemas que hizo Domiciano en compañía, y bueno, y la Dacia y tal, pero no se puede comparar a lo que se encontró Augusto. Y Justiniano tampoco. Justiniano es verdad que ya es otra época totalmente diferente, que se encontró un imperio romano de Oriente bastante complicado, pero yo creo que la situación de finales de la República no es la misma. Pero bueno. Además, hay que tener, yo muchas veces pienso, la gente valora a lo que es a Octavio, ¿no? A Augusto, por lo que significó. Yo creo que a veces olvidamos detalles muy pequeños, pero que yo creo que son muy relevantes, es que Octavio era una persona muy enferma. O sea, físicamente, Octavio no era un hombre que tuviera un físico extremadamente imponente, ni que se encontrara muy bien físicamente, ni que fuera un portento de la naturaleza. No. Era más bien, padecía de muchas dolencias, no se encontraba muy bien, era un... O sea, yo creo que independientemente de su habilidad política, que la tuvo espectacular. No, realmente si hubiera una máquina del tiempo y me dijeran dónde querrías ir, yo me quedaría con la muerte de César por saberlo, por verla, pero luego me quedaría a ver, ¿sabes? En espectador Augusto, ¿sabes? De ver cómo fue capaz de un crío de 20 años de meterse entre medio y decir... voy a hacer esto para que no me pase lo que a mi tío, ¿no? Y voy a hacer lo otro y voy a volver a las costumbres antiguas y voy a hacer que me quiera todo el mundo, la plebe, el senado. O sea, lo que hizo la Pax Romana de Augusto es espectacular. Espectacular desde muchos ámbitos. Pero analizando el personaje, dices, ¿cómo aquel ser tan enfermizo, con tantos problemas, con tantos... ¿cómo fue capaz de hacerlo? Y para mí me parece brillante, brillante. Sí, es un proyecto de cero, ¿vale? Es como un niño en un mundo de hombres, ¿no? ¿Cómo es capaz de conseguir todo lo que consiguió? Porque Trajano ya era adulto cuando asumió la púrpura, ¿no? Sí que es verdad que había crisis, que había un momento convulso para el imperio, pero no era el momento convulso de la tardorrepública, ¿no? Entonces, hacerse hueco a codazos en un mundo de hombres para un chico de 18 años que acaba de heredar... Y con Antonio al lado. Y con Marco Antonio al lado, correcto. Capaz de eliminar a todos esos grandes hombres, ¿no?, del momento, hacerles sombra y erigirse en el único, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Sobre todo que lo defines muy bien en tu libro, ¿eh? Ojo, es el final, ¿no? Cómo él es capaz de crear algo en lo que los demás le subestimaron, porque realmente los demás nunca creyeron que fuera capaz, pero él lo dijo muy claro. Dice, yo no voy a cometer los mismos errores que César. Es que esa es la frase. Es que lo defines súper bien. En esa frase podríamos decir, con eso ya tienes hecha la segunda parte de la vida de, por ejemplo, la vida de Octavio, ¿no? Y dices, ostras, desde que lo ves entre las faldas de Julia, cuando Servilia se lo encuentra, esto es un pequeño spoiler, ¿verdad? Que es un niño. Claro, porque además tenía que colarlo, porque yo tenía muy claro que tenía que salir. Lo tenía clarísimo, porque era muy importante para el final de la novela, era básico. Aunque no sale muchísimo, pero sale. Es sí. importante cuando sale, ¿no? Y quería que la gente viera a ese pequeño niño escondido en las falditas de ella, ¿no? De, bueno, no quiero que me toque, no quiero que me tal, ¿no? Como muchos niños cuando los ves por la calle, ¿no? Que les dices cuatro cositas y se esconden, ¿no? Y quería que la gente viera eso. Y luego ya se ve más el Octavio más mayor, ¿no? Donde ya él ya tiene presente lo que le va a tocar y deja muy claro en esa conversación de la, de,
que habla con Servilia, que no lo digo, pero es lo que hay, ¿no? Hay una conversación y deja muy claro cuál es su postura. Yo no voy a cometer estos errores, que estoy aquí para otra cosa, ¿no? Está muy bien, me ha dejado un marrón que acepto, que además acepto de buen grado, pero yo no soy él. Y pero es ventaja, es partir con ventaja, entonces eso pienso yo, ¿eh? En cierto modo, él parte con ventaja en el sentido de que ha sido un protegido de César, ha visto todo lo que ha hecho César, ha visto lo que ha hecho Antonio, ha visto lo que ha hecho sus rivales. Entonces, yo pienso que él tiene, quizá otro en su misma situación no se hubiese dado cuenta. Evidentemente hay que tener unas habilidades y unas capacidades, y Octavio las tenía. Entonces, es por eso que es más meritorio incluso, ¿no? Que sea capaz de detectar los puntos en los cuales César ha fracasado y cómo consigue que sea el propio Senado el que le vaya dando todo, el Senado y el pueblo, ¿no? Porque a César le cuesta una barbaridad conseguir eso, ¿no? Que el pueblo se basa más o se refugia más en el ejército, en la plebe, que son los que le dan ese toque, ¿no? Siempre tiene sus enemigos, ¿no? Pero César, Octavio los tiene como... Te voy a decir más, el gran éxito de César no es, para mí, ni las grandes guerras, ni el gran general, ni el gran estadista, ni el gran orador. Para mí el éxito de César es escoger a Augusto. No hay, vamos, yo creo que no hay mayor acierto en la historia de los herederos imperiales que lo que hizo César, que sin ser emperador, siendo un dictador, creó el imperio más grande a través de su propia prole. Y es doblemente éxito cuando aquellos que te han asesinado son los mismos que apoyan a quien tú has designado. O sea, el éxito de César está en el post-César, ¿sabes? Post la muerte de César. Porque nadie en Roma, y nosotros lo tenemos como una cosa quizá asumible porque conocemos la historia, tenemos la ventaja táctica de verlo desde 2000 años después, ¿no? Pero ¿quién pensaba en el momento de la muerte de Julio César que en el testamento él ya habría dejado redactado que sería Octavio su heredero de todo, de su patrimonio y de su apellido? O sea, es que lo vemos como normal, pero realmente recapacitemos y démonos cuenta de que ¿quién se podía esperar eso? Ni Octavio se lo esperaba. Es un golpe maestro. Claro. Es un puñetazo en la mesa. Es... Yo creo que él tenía asumido, porque además cualquier romano, y más en la situación de él, sabía que podía perecer y morir en cualquier momento. Por lo tanto, el tema del testamentario era necesario y lo tendría meditado desde hace mucho tiempo. Pero lo que tiene un mérito absoluto es que escogiera a Octavio y no cogiera a Marco Antonio. Yo me imagino la cara que se le tuvo que poner al otro cuando vio que escogió al otro, que debería pensar, pero si yo he estado contigo, a tu lado... En todos los momentos, pero claro, yo creo que escogió bien, escogió en pro, yo creo que de la gente y de Roma, y porque sabía que Octavio sabría moverse. Yo estoy convencida, a pesar de su juventud, yo estoy convencida. Sí, no, y aparte lo captas muy bien la esencia, porque también en la novela, no vamos a hacer spoiler concreto, ¿no? Pues sí, vamos a decir que a grandes rasgos, y me he dado cuenta de una cosa, es que César es el primero que teme por su vida. Realmente él en todo momento sabe que todo lo que está haciendo le reporta enemigos, le reporta odios, le reporta envidias, le reporta también quien le quiere, pero realmente es muy difícil conseguir que de todos, contentes a todos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo pienso que él es consciente de que su estructuración o su cambio de la República no trasciende solamente en él, sino que va a venir después de su muerte. Yo pienso que esto es consciente él y lo sabe en el momento, porque tú lo defines muy bien en todo el libro, que César no deja nada al azar, y lo dices muy bien cuando Servilia les dice a los optimates, les dice, él va por delante vuestro, pero dos o tres pasos por delante. Cuando vosotros penséis aquí, él ya lo ha pensado hace años. O sea, que eso es brutal. O sea, no es que los pintes como unos catetos, pero realmente es que César es mucho más inteligente que ellos y cada paso que hace lo hace premeditadamente. Entonces, ¿por qué no va a estar pensando en lo que pasará después de su muerte? Es como ¿por qué dejar el testamento a Octavio? Son como fichas de ajedrez, en realidad, ¿no? Él, lo que hace, él era muy hábil, muy, muy, muy hábil. Tenía, yo creo, no voy a decir que ese hombre era superdotado, pero sí que es verdad que se movía muy bien en muchos ámbitos y se movía, y tenía, a eso se le suma una ambición desmedida, una ambición que era
absoluta de cuando él mira la estatua de Alejandro Magno y dice, es que leches, es que yo tengo más edad y no he hecho nada, y Alejandro Magno con 30 años era gobernaba todo el mundo, ¿no? Y claro, dices, porque él realmente tenía focalizado que él debía de llegar a algún lado y tenía muy claro que tenía cuál era su objetivo. Lo que pasa es que, claro, vivió en un mundo... Mira, esto voy a decir, voy a hacer un símil a lo futbolístico, pero va a quedar muy mal, pero esto es como tener en la misma época, en la misma era futbolística, tener a Messi, a Ronaldo, a Pelé y a Maradona jugando juntos. Es decir, César era uno de esos, pero es que los demás líderes políticos también fueron muy importantes en su época. O sea, estaban viviendo con gente muy importante. Estábamos hablando de Sila, y estamos hablando de Pompeyo, estamos hablando de primeras figuras de gente que era tan ambiciosa como él, ¿no? Pero siempre hay una que al final se desmarca, por lo que sea. Y él se desmarcó, el símil es, de hecho, lo he intentado hacer así. Has hecho un buen símil. Me he dado cuenta que no has puesto al hombre más rico de Roma, que era Craso. Este no lo has puesto los más importantes. Lo haces bien. Craso es el más importante porque, por esto, porque a César le dio la oportunidad de ser muy grande y de poder hacer las cosas. Y es verdad que en la sombra Craso era casi más importante porque le financiaba a cambio de... Claro, por eso César tuvo que estar moviéndose entre aguas constantemente. Te hago las tres últimas y ya hablamos de Servilia. Bueno, las dos últimas ya son exactamente del libro, ¿no? Una es, tú cuando dices que Roma es, tú dices que Roma es un imperio o que Roma es el imperio, con mayúsculas, ¿eh? Yo digo que es el imperio, ¿eh? El imperio, ¿no? Bien. Con letras doradas, en doble cursiva, tamaño Arial 800, sí, sí. Estas ya tienen que ver un poquitín así con el libro, ¿no? De las mujeres, César tuvo muchas mujeres, ¿no? Especialmente en su corazón tuvo a Servilia, ¿no? Y posiblemente tuvo algún arrebato también con una egipcia, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Pero bueno, de las mujeres legales, ¿tú qué eres más? ¿De Cornelia, de Pompeya o de Calpurnia? Yo diría que de Cornelia. Sí, ¿no? Porque Cornelia, yo creo que de Cornelia parte el César que conocemos. Y de Cornelia, y el hecho de que César renunciara, bueno, que César mandara a escaparrar a Sila por no renunciar a Cornelia, ya me da una idea de, independientemente del nombre y el apellido que tenía su mujer, de la importancia que tuvo ella, ¿no? Y aparte, por ser la madre de su hija Julia, ¿no? Yo creo que... Otra mujer importantísima también, que no le damos la importancia que tiene. Tiene razón. Vamos, su contención, pero sí, sí. Yo me quedaría con Cornelia por eso. Eso no quiere decir que las demás no tuvieran su punto, ¿eh? Porque a mí Pompeya me gusta lo díscola y lo alocada, a mí me gusta. Y Calpurnia me gusta porque la pobre mujer aguantó lo que no está escrito, de verdad. Sí. Vamos, es la santa paciencia. Pero bueno, yo me quedaría... Cornelia por eso. Sí, Pompeya tenía malas compañías, un tal Clodio y tal. Se un tal Clodio, muy amigo de César, por cierto, sí, sí. Qué curioso. Bueno, y la última, que esta sí que es dura, va a ser complicada de contestar. Allá por los idos de marzo del 44, ¿tú en qué bando hubieras estado? ¿En el de César o en el del Senado? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Pues pero esa, muy buena, ¿eh? Es complicada, es complicada. Es complicada. Pero depende de muchos factores eso, ¿no? No depende solo de ese momento, sino de qué hubiese pasado antes para que tú hubieses estado en un bando o en otro, ¿no? Claro. Yo, ¿sabes lo que pasa en este caso? Entiendo las dos posturas, pero me voy a poner en el bando de César. Me voy a poner en el bando de César. Más que en el republicano, porque entiendo la motivación que les llevó a eso. Puedo compartirla o no, pero a nivel histórico entiendo qué les llevó a eso, pero sí que creo y considero que tampoco es que dejaran mucho margen a César para escoger. No creo que le dieran muchas opciones, le dijeron o vienes y te condenamos o vienes y te condenamos. Entonces, claro, dicen, pues va a ser que no, pues voy a cruzar el Rubicón y voy a ir y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo hizo bien, además. Entonces, me voy a poner del bando de César. Yo creo que si estuviera en la plebe, yo creo que sería cesariana más que
Cesárida, seguro. Así que eres más de César que de Bruto, el hijo de Servilia. Sí, hombre, mi hija se llama Julia. Con eso tenemos todo. Pero no, pero sí que es verdad que yo entiendo, ¿eh?, por qué lo hizo Bruto y por qué lo hizo Casio y por qué lo hicieron los republicanos. O sea, soy capaz de, aunque me gusta mucho esa época y todo lo que rodea, pero sí que soy capaz de empatizar del por qué lo hicieron, porque además entiendo la motivación que le llevó a hacerlo. Él creía que tenía que hacerlo, creía que además su familia debía hacer eso, no que tenía, que debía hacer eso por ley y porque realmente era así. Y realmente es que Bruto tampoco tenía otra salida. Es o lo haces o eres un traidor. Te voy a pedir permiso. Me dejas decir la frase que fue la primera cuando leí el libro. La primera vez que me comuniqué contigo, te dije, esta frase es bestial. Y tú me dijiste, define el libro. ¿Me dejas decirla? Por supuesto. Eres libre de hacer lo que quieras. Vale. Estuve leyendo el libro, bueno, bla, bla, bla. Y la primera cosa que le mandé fue una frase que dice ella, que está la madre, está Servilia hablando con su hijo, tal. Y Servilia le dice a su hijo, los brutos matan tiranos. Es espectacular esa frase. Yo, fue la primera vez que me comuniqué, después de leer el libro, y dije, es bestial. Y tú me dijiste, has captado la esencia del libro, ¿no? Has captado exactamente, captaste la frase que es importante. Los brutos matan tiranos y los tiran al Tíber. Es que es así. No, o sea, ellos no podían hacer otra cosa. Claro. Es decir, de la misma manera que César no tuvo otra opción de hacer lo que hizo, Bruto no tuvo otra opción. Porque si no, hubiera estado condenado por los suyos y por su facción y por su familia. Es que nadie se lo hubiera perdonado. Hay que pensar que Bruto en aquel momento estaba casado con Porcia. Y Porcia es su prima, es la prima lejana, pero es la hija de Catón. ¿Tú crees que la hija de Catón va a permitir que su esposo, su marido, alabe a César y... Sabemos el cariño que le tenía Catón a César, Catón que tenía un cariño y un amor profundo y una estima profunda. Claro, es que estaba rodeado de gente que siempre le recordaba, eres un bruto, eres un bruto, eres un bruto, eres un bruto. Claro, claro. No le quedaba. Pero ahora te voy a hacer una pregunta yo y te voy a poner más complicadas las cosas todavía. Porque claro, ya que pasas por aquí, pues vamos a hacerte un Idus de Marzo. Vamos a hacerte un Idus de Marzo. Vale que Bruto estuviera obligado por su genética, por su esencia, por su tradición, como quieras llamarlo, acabar con los tiranos, porque claro, como lo hizo su antepasado con Tarquinio, no fue tan bestia, no lo apuñaló, pero bueno, realmente acabó con un tirano y lo acabó expulsando, ¿no? Pero ahora voy a ser más cruel. ¿Y Servilia? Bueno, ese es el motivo del libro. Ese es el motivo del libro. Realmente todo Correcto. El libro, lo de la novela, se basa en esa pregunta. Esa es la pregunta. ¿Ella dónde estaba? Claro, porque Servilia no es de los Bruto, pero es de los Bruto por matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué obligación tiene ella de hacer lo mismo que los Bruto? ¿Se siente ella en ese momento en una dicotomía de qué hago, qué no hago? Son los dos puntos claves quizá del libro, ¿no? Entonces, no vamos a ir más allá porque no queremos hacer spoiler, pero sí que es verdad que invitamos a los lectores, porque yo creo que serán muchos los que hoy van a quedarse con la curiosidad de saber de qué va el libro y seguramente se van a sumergir en la lectura. Les formularemos estas dos preguntas. Quedaos con estas dos, podríamos decir, premisas de toda la novela, ¿no? Bruto y Servilia. Servilia y Bruto. Y entre medio César. Porque claro, es que planteas un dilema que lo pones, pero... Es tremendo, porque ella se debate entre sus sentimientos, su deber como madre y su deber como mujer, ¿no? Y entonces ella piensa que ella crió a Bruto, más que su padre murió muy joven, cuando Bruto era muy pequeño. Entonces, quien realmente se encargó, fuera de lo que es la educación normal de la que tocaba, ¿no? Pero la que crió a ese niño fue ella, y entonces ella tuvo una especial fijación por criarlo bajo esas estrictas normas republicanas, representando a la familia de no te olvides que eres un bruto, ¿no? Y que tu padre no estará, pero tú eres un bruto y sigues llevando, portando su apellido, y tienes que ser digno. Pero claro, llegó un momento en que ella tuvo que, en realidad, eso se lo dijo una vez a Ángel,
este libro, aunque a la gente le pueda parecer que es una historia de amor, no es verdad. O sea, es una historia de política y de decisiones. Y ella tuvo que, en un momento de su vida, decidir sobre aquello que se esperaba de ella, sobre lo que ella quería o sobre lo que ella debía hacer. Y ella toma una decisión con todas las consecuencias. En cualquier caso, ella siempre pierde. Siempre va a perder. Correcto. No ni César ni Bruto. La que pierde siempre, segura, al 100% es ella. Y ella lo sabe. Entonces, ella sabe que va a perder al 100%, entonces ella tiene que tomar una decisión. Y al final escoge la que ella considera que es la justa. ¿Es la justa? Bueno. Bueno, que el lector se ponga en su piel. Yo pienso que eso lo haces muy bien, ¿no? Ese ejercicio de empatizar con Servilia, ¿no? Llega un momento que al que está leyendo tiene que ponerse en la piel del personaje y decir, claro, ostras, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiese hallado en su misma situación, ¿no? No es fácil tomar una decisión porque precisamente son los dos pilares que sustentan tu vida, ¿no? Tu mundo, tu... Y no por cuatro días. Quiero decir que Servilia no fue de las numerosísimas amantes que tuvo César, que tuvo 200. Era Julio Iglesias del siglo primero, tengo que decirlo. Pero a pesar de que tenía amantes a doquier y que siempre iba ella y con ella estuvo 20 y pico de años. Quiero decir que no era una relación de aquí te pillo, aquí te mato en un momento, me largo, luego vuelvo. No, no, no. O sea, fue una relación continuada en el tiempo, extendida en el tiempo, en el que había mucho más que una relación meramente sexual. Porque hay que pensar que cuando ellos estuvieron juntos, estamos hablando de que ya tenían a lo mejor 50 años. O sea, no. Ni Servilia estaba en su mejor momento físico, ni César tampoco lo estaba a lo mejor. Pero aún así seguían. Y César, en ese momento que estaba en la cúspide del poder absoluto, que podía tener a cualquiera para él, incluyendo Cleopatra, siempre al final optó por la opción Servilia. Algo tenía que tener aquella mujer, algo para él mucho más importante que el componente meramente sexual, para al final estar 25 años con ella. O sea, había muchísimo más. Y ahí es donde entra el libro. Entonces, cambiamos el eje. De normal siempre el protagonista es César, ¿no? Siempre es el centro de toda la historia, porque lógicamente lo tiene que ser, pero en este caso, cuando extrapolas y lo llevas a la parte femenina, ves otro César diferente, otra versión de la política diferente y la decisión que al final se reduce a madre o amante, mi amor o mi hijo, y tiene que decidir. No le queda otra. Sí, sí. Esto es peor que Augusto Trajano, ¿eh? Esta pregunta sí, es más jodida, ¿eh? Que Augusto Trajano. Mucho peor, sí, sí. Es cierto lo que dices, Mireia, de que es un libro de decisiones, ¿no? Pero también es cierto que explicas todos los acontecimientos que pasan en Roma prácticamente desde los últimos años de Mario y, bueno, y Sila y todas las conspiraciones que hubo por allí, que luego, si acaso, vamos repasando, ¿no? Pero lo explicas todo desde el punto de vista de Servilia y también nos enseñas en este libro mucho de cómo eran educadas estas niñas, de cómo veían el mundo, cómo se le hacían ver el mundo a las niñas, ¿no? Una de las cosas que más me gusta al principio del libro es cuando ella se casa muy joven con Bruto, cómo ella ya tiene claro que tiene que estudiar la familia, todos los papeles y todos los documentos sobre toda la historia de los Brutos, que es su nueva familia, ¿no? Y cómo ella lo asimila como algo suyo. Ella tiene que aprender la historia de los Brutos porque será madre de los Brutos. Y tendrá que ser, como ciudadana romana, se espera que forme ciudadanos. Y en este caso, este ciudadano será un Bruto. Esto era una de las misiones de la madre, ¿no? Y ella lo tiene aceptado en el ADN. Incluso lo hace sin que Bruto, sin que su marido le tenga que obligar ni le tenga que hacer nada. Lo tiene en el ADN desde pequeñita. Y de hecho, hay una cosa que cuando yo hice el libro quería dejar claro que se viera, ¿no? Y era en el momento en que ella se casa, que ya... hace su caminito, ¿no? con los niños, con las antorchas, y va a la casa de... Pero ya, acércate un poco al micrófono, igual está bajito. ¿Mejor? Ahora sí. Mejor. Vale, digo que cuando, por ejemplo, ella hace el recorrido para su nueva casa y demás, y le acompañan los niños y tiene que cambiar de lugar, si os fijáis, a partir de ese tramo, la familia de la que había sido familia de Servilia pasa a un segundo plano, apenas hablo de ella, porque realmente esa ya no es su familia. Su familia, a partir de ese momento, es su esposo.
y en el momento en que nace Bruto, es Bruto. O sea, es así. Entonces, todo se reduce a en la clase de ciudadano y de político que yo voy a convertir a mi hijo. ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer a Roma? Voy a ofrecer un político, pero voy a ofrecer un Bruto además. O sea, voy a ofrecer un político republicano que tiene que seguir con las normas de su padre. Pasa que, claro, las mujeres en aquella época, como hasta el momento siempre se han hablado del 50% de la historia, de la masculina, ¿no? De la gran épica de los militares, de los políticos y tal, nos habíamos quedado cojos de la parte femenina, que es lo que hacían ellas mientras ellos estaban lidiando con sus en el Senado, ¿no? Dices, pues a lo mejor estaban haciendo cosas, más, no voy a decir más importantes, pero estaban creando nuevos ciudadanos, pero también con la visión de ellas. Bruto no tuvo un referente hasta que llegó César, paterno, ¿eh? Me refiero. Hasta ese momento había sido su padre y su tío, pero bueno, realmente fue su madre. Entonces, estas mujeres tuvieron una importancia y una relevancia importantísima en la política, aunque no se les viera. Ellas moldeaban, hablaban con sus maridos, explicaban el chisme que habían escuchado, escuchaban a otras mujeres a ver qué decían, qué habían dicho de sus maridos, si se entendían con otro, si era amante del otro. Toda su información era información que luego se utilizaba en política para menospreciar, para socavar, para lo que fuera. Entonces, ellas eran muy importantes y eso se tenía que ver, que ella pasaba de ser una Servilia Cepionis a ser la mujer de un Bruto y la madre de un Bruto. Esto era así. Y lo capta muy bien el tema de los chismorreos, como tú dices, pero Servilia me la dibujas, me la pintas como una persona, una mujer diferente también al resto de las mujeres, ¿no? Porque ella tiene interés por aprender, interés por meterse en el mundo de los hombres, no directamente porque no puede saber cuáles son sus limitaciones, pero sí que es verdad que la dibujas como una mujer con avidez de saber, ¿no? Con interés por saber, por política. E incluso hay alguna frase en el libro que me ha gustado mucho, que yo también la he usado alguna vez en alguna de mis novelas, que es qué gran político se ha perdido Roma por el hecho de ser mujer, ¿no? Es verdad. Entonces, realmente sí. Son mujeres que están tan implicadas en la vida política de la República, en este caso, que forman parte indirecta de ella y con sus decisiones, con sus conversaciones en petit comité, ya sea con otras mujeres o con su hijo o con sus cuñados o con esas reuniones que también nos narras muy bien, se ve lo influyentes que pueden ser a la hora de que se tomen luego decisiones políticas. Entonces, yo pienso que ahí ha sabido captar muy bien la esencia de que detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. O sea, lo has definido a la perfección. Y riza el rizo con luego las conversaciones que tiene con el propio César. Entonces, sí, de hecho, yo creo que es más comparación, por ejemplo, con una mujer espartana, casi te diría, que con lo que se esperaría de una mujer romana o lo que todo el mundo esperaría de una mujer romana, ¿no? Es decir, una cosa es lo que la ley dice, ¿no? La ley dice que las mujeres tienen poder no limitado, limitadísimo, pero una cosa es eso, lo que marca la ley, y otra cosa muy diferente es lo que el día a día se maneja. Realmente, y eso lo hemos comentado muchas veces, incluso con Ángel, ¿no? Los grandes acontecimientos romanos, los grandes puntos de inflexión, siempre ha habido una mujer. El rapto de las Sabinas, ¿no? El asesinato de Lucrecia. O sea, las mujeres siempre han marcado un punto de inflexión, bien por, no digo que ellas sean las ejecutoras, ¿no? Pero siempre hay un lado, un pequeño destello que nadie hasta este momento pues no se ha analizado bien, pero yo creo que ahora está cambiando la cosa y cambiará más, en el que se ve que las mujeres participaron de forma muy activa, muchísimo más activa de lo que pensamos, ¿no? Pero muchísimo más. Y ellas, a través de sus silencios, eran capaces de captar las cosas. Incluso hay un pasaje del libro que hablo de Terencia, de la mujer de Cicerón. Es ella la que en parte logra que Cicerón vuelva del destierro. ¿Cómo? La gente lo averiguará, ¿no? Pero esa pobre mujer iba por las calles moribundas, de rodillas, pidiendo por favor, vendiéndolo todo. Pero igual que eso, también puedo decirte, un chisme puede acabar con todo. El caso de Pompeya, ¿no? La segunda mujer de César, ¿no? Con lo que pasó con Clodio.
dices, bueno, pues ya está. Lo que hizo ella marcó el punto de inflexión para que César se separara y la dejara, que no fue culpa de ella. Pero, no, o un ejemplo más bestia todavía, que es la hija propia de Julio César, Julia, y su boda y su marido Pompeyo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera una situación diferente, ¿no? Si ella no hubiera muerto, ¿no? Es muy importante esa mujer, ¿no? También. Bueno, es todo. La madre, yo creo, César se rodeó de grandes mujeres, de grandísimas mujeres, que no solamente estuvieron a su altura, sino que lo empujaron muchas veces a grandes a conseguir. De hecho, si lo analizas bien, Aurelia es la gran precursora de César. Aurelia es la que hace César. Eso te lo dicen todos los clásicos. Pero es que su primera mujer, que es lo que hablábamos antes, cuando Sila le dice o te divorcias de tu mujer o te condeno a muerte, que él dice no. O sea, también es su mujer la que le deriva por un camino diferente. Pero es que luego su hija también. Esa herramienta de cambio para él poder afianzar su triunvirato con Pompeyo. Pero es que Pompeya también. Y es que luego Calpurnia, pero es que luego está Cleopatra también. Claro, dice, si te fijas, todas las mujeres que rodearon a César fueron portentos, cada una en su ámbito, y fueron figuras femeninas de una magnitud tremenda, ¿no? Pero que siempre resaltan por ser madre de César, hija de César, amante de César. Dices, ya, pero independientemente de ese grupo, dices, bueno, ya, pero es que ellas fueron mucho más que eso, ¿eh? O sea, ellas fueron las precursoras de lo que luego él magníficamente bien hizo, ¿no? Que es mérito de él, desde luego, pero detrás suyo hay 5 mujeres mínimo que son para analizarlas hasta de perfil psicológico y saber si tienen puntos de cohesión, ¿eh? También hay que decirlo. No sé si Servilia es una Aurelia. Un poquito. Bueno, Servilia, como sabes, el que digo yo en uno de mis libros, Servilia era el rincón de pensar de Julio César, ¿no? Era su calma. Y ella, Servilia, era la calma y todavía era también su calma, que era muy importante también, Julia, la hija de Julio César, ¿no? Yo creo que a partir de que hay un punto de inflexión en tu libro, pero en la historia de Roma también, con la muerte de Julia. Pero un punto de inflexión enorme, ¿eh? No somos capaces igual de calibrar lo importante que fue esa muerte cuando estaba pariendo de Julia, ¿eh? Es impresionante. Esa muerte cambió la historia de la historia real. Lo cambió todo. De hecho, lo cambió todo porque ¿qué hubiera pasado si Julia hubiera dado un heredero a Pompeyo, ¿no? Y un nieto a César. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabremos nunca, nunca se sabrá, pero ¿cómo hubiera cambiado la historia, eh? Hubiera cambiado la historia. Igual no hubiéramos tenido a Octavio. Eso también. Y a Trajano. Ahora que dices también de lo de la mujer, por ejemplo, Octavio ahora me ha venido a la cabeza también, ¿no? Tampoco sería lo mismo sin Livia, ¿no? Drusila, ¿no? Tampoco sería. Es decir, que estos grandes hombres siempre tenían este tipo de mujer. Tú lo que haces una diferencia en el libro, creo, que lo que habéis dicho antes de Espartana, ¿no? Ha hecho una diferencia muy clara de aquella persona. O sea, tienes en el libro tienes diferentes personajes femeninos, ¿no? Uno es evidentemente Servilia, ¿no? Que es aquella que es un personaje que sabe dónde está, que no le gusta, pero que sabe que tampoco puede hacer nada, ¿no? Ella se queja, pero ¿qué va a ser en ese mundo de hombres que no? En ese mundo romano, ¿no? Que con esas estructuras, ¿no? Luego hay otras mujeres que lo aceptan, que viven allí y se meten en esa manera de hablar y de decir, ¿no? En el caso de Servilia se queja, pero tampoco hace nada diferente que las demás. Es el derecho a la pataleta. O sea, se queja, pero acepta el rol al fin y al cabo. No le queda otra. Tiene que aceptar el rol porque también ella es un animal político, no le queda otra. No es que la junten con... No es que sea una mujer de la plebe que pase desapercibida. Es que Catón tiene y su hermano tienen fijado dónde tiene que ir ella. La casan con décimo porque sí. O sea, no hay más. Esa imagen del libro es bestial, ¿eh? Te lo tengo que decir porque es exagerado, ¿eh? Cuando se juntan los dos, y tú te vas a casar con décimo. Es igual lo que pienses. Es exagerado. La cara de asco que pone ella cuando él le va a acariciar, ¿no? Y entonces ella se tira para atrás, como no me toques, ¿no?
claro, no te conozco de nada, me pasas 30 años, me das asco, no me gustas. Sí, entonces, pero está muy bien conseguido el hecho de que se refugie en César. Claro. Es para mí la clave, ¿no? Es decir, con el asco que le tengo yo a este tipo que me han puesto aquí, que me hace de todo, que me trata mal, que me menosprecia, que me pega, que abusa de mí, que me fuerza cuando va borracho. Entonces, César es como también su refugio de pensar, ¿no? Claro, claro. Porque es como lo que la salva de ese mundo de mierda en el que vive, ¿no? Pese a ser rica, no está viviendo más que en un mundo de miseria, porque todo lo que está haciendo lo está aguantando por sus hijos. Porque si no tuviera que aguantar por sus hijos, esa mujer no estaría allí, se habría ido, se habría divorciado, habría hecho lo que le hubiese venido en gusto, ¿no? Pero, claro, realmente César es como su evasión, ¿no? Son claro, evasión de ambos, ¿no? Es que exacto. Es como mutuo. Yo creo que has dado en el clavo. O sea, para César, Servilia era su válvula de escape en un momento en el que cada día era un ir y venir de problemas. Venían, o sea, la Tardorrepública, para los que nos gustan, sabemos que era día sí día también un problema y día sí día también un sobresalto. Y era una manera de hacerse la puñeta unos a otros y venga y venga y venga. Entonces, para él, ella era su calma, su relajación, pero para ella también era su válvula de escape, de salir de ese encorsetamiento social de no me puedo mover de mi casa, no puedo hacer otra cosa que dedicarme a mis hijos y a mi marido. Llega un momento que la propia mujer de Cicerón le dice, búscate un amante, hombre, disfruta, ¿no? Tira, no te quedes con este. Pues pásalo bien y ya está, ¿no? Porque ella es muy desinhibida. Entonces, dices, claro, llega un momento que ella tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Soy infeliz o busco algo? Y al final busca, lo que pasa que, claro, no se busca un esclavo. Bueno, el libro, lo has dicho, es un poco más complicado porque ya se conocen y hay unas miraditas de jovencitos de ellos, ¿no? O sea, que hay un cierto feeling entre ellos, ¿no? Pero lo que sí que dejas muy claro en el libro, lo que he comentado, Sergio, es que ellos, tanto en el caso de Julio César como en el caso de Servilia, solo son felices cuando ellos están juntos, alcanzan esa felicidad en esos momentos en los cuales están solos, primero en ese local y luego en la casa, en la domus, ¿no? Son felices solo en ese momento. Ahí es cuando se siente realizado. Bueno, porque es que no tienen más. Realmente la vorágine en la que están sumergidos y la manera en que están viviendo la política convulsa de ese momento no les deja mucho tiempo ni para el amor ni para las dobleces, ¿no? Y entonces los únicos momentos en que ellos pueden ser ellos mismos y pueden disfrutar de su vida y de quererse y de amarse tranquilamente es cuando están juntos. Y también es verdad que cuando están juntos aparecen muchos de los diálogos referentes a la política, ¿eh? Y ella le dice, oye, un momento, sí, pero ¿y mi hijo qué? O sea, vas a hacer esto, pero cuida con mi hijo, ¿sabes? O sea, no me lo toques, ¿sabes? Porque si no te vas a enterar, ¿no? Y salen esas conversaciones de alcoba en el que se despierta ese César, se ve un César muy joven, con ambición. Luego se ve al César que ya tiene muy claro lo que va a hacer, incluso con ella. Le dice, tú tranquila, que esto ya lo tengo yo meditado desde hace tiempo, ¿no? Y luego se ve al César potente, que ahí es donde la relación cambia, donde ya César lo ha devorado el propio César, pero ya no puede volver atrás, porque no puede. Y a mí hay una imagen que me gusta mucho de ellos cuando él ya es dictador y está en su sala, ¿no? Y está mirando por la ventana y él le dice, echo de menos esos momentos contigo. Le dice ella, déjalo, deja de ser César, ¿no? Déjalo todo, déjalo en manos de otro y vuelve otra vez. Y él le dice, es que yo ya no puedo hacer eso, ¿no? Ellos se aman, ellos se amarán siempre, pero no pueden renunciar cada uno a lo que verdaderamente son. Pero aún así, la felicidad plena y auténtica es la que viven cuando están juntos. Lo demás es lo que deben hacer, no lo que son. Y ahora me sale una pregunta, ¿vale? Y es, vuelvo un poquito al principio, porque quería formular de lo que pasa que nos hemos metido en materia y ya nos hemos tirado al Tíber de cabeza, ¿no? Y es, ¿por qué Servilia? ¿Qué es lo que te hizo a ti centrarte en el personaje de Servilia? ¿Qué viste en Servilia que no viste en otros personajes?
o qué es lo que te llamó la atención de ella? Porque imagino que a todos nos ha pasado, ¿no? A mí me llamó Augusto, a él le llamó Trajano, a ti te ha llamado Servilia y te ha llamado César. Pero ¿por qué ese momento? Es el momento quizá más complicado para investigar y para, bueno, fuentes las hay, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que hay tantas cosas, ¿no? Que uno se hace un poco un lío, ¿no? Con todo lo que sucede. Bueno, es que, bueno, todo empezó porque yo hice un artículo para Francesc Sánchez, para Raona Romana. Uh-huh. Ya sabes que Francesc te dice, tú haz un artículo y ya está, ¿no? En el sentido de que te lo deja con temática libre. Sí. Y digamos que a mí Servilia siempre me había producido cierta curiosidad, porque pensaba, no me puedo creer que nadie hable de esta mujer, porque para mí es la mujer de en ese momento, y mira que hay mujeres en la Tardorrepública, pero para mí es el eje. Y pensaba, ¿cómo puede ser que nadie haya hablado de ella? Y cuanto más me adentraba, más me interesaba. Cuando hice el artículo, la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Hubieron muchos miles de lectores que leyeron el artículo, pero me dio la sensación que como que faltaba, como que todavía no había emergido, ¿sabes? Como si me estuviera yo diciendo, no, que hay más, venga, tira, ¿no? Que necesito que lo expliques, ¿no? Y en cierta manera, yo creo que ha sido ella más quien ha explicado el libro a que yo haya explicado el libro, porque emergía sola, ¿eh? Lo que pasa es que el problema que yo tenía era que de esa época, no es que tú tengas un personaje principal y 100 secundarios, tú tienes 50 principales. Entonces, claro, yo tenía que averiguar qué estaba haciendo cada uno paralelo, o sea, al mismo momento. Es decir, tenía que saber lo que estaba haciendo César en el 64 a.C., pero también tenía que saber lo que estaba haciendo Cicerón, lo que estaba haciendo Bruto, lo que estaba haciendo... Entonces, aquello era muy denso. Y de fuentes hay muy pocas que hablen de ella. Muy poquito. Y siempre es en relación a él. Entonces, claro, había que hacer un perfil psicológico de ella a través de los personajes secundarios y a partir de ahí confeccionar esa Servilia que coincide en parte con unos tramos de la Servilia que se puede leer de Valerio Máximo Manfredi de Idus de Marzo, que me ha hecho mucha gracia porque coincide mucho con la imagen de Servilia que yo hago. Y yo creo que es al final es eso, ¿no? Que ella tiraba más de mí que yo de ella. Y era un personaje que me apasionaba. Las figuras femeninas de esa época siempre me han gustado, ¿eh? Pero ella era punto principal. Es lo que dice. Era mujer de Marco Junio Bruto. Su hijo también se llamaba igual, que era una persona importante. Hermano de Marco Porcio. Y Catón el Joven, un importantísimo hombre de esa época también. Se casó con Décimo Junio, ¿no? Y tuvo tres hijas. Las primas, bueno, las mujeres se les ponían el número de orden, ¿no? La prima, una se casó con un cónsul que era muy importante también para un defensor de la obra de César. Otra se casó con Lépido, el triunviro. Y otra se casó con Casio, el longino, con uno de los asesinos de César. Quiero decir que esta mujer está ahí, como dices tú, no hay mucha fuente, pero que está ahí en todas partes, con los brutos, con Lépido. Comparte con su hija en el triunvirato. Es increíble esta mujer, todo lo que tiene y lo poco conocida que es, ¿no? Es muy influyente. Claro, y tú piensas, yo siempre digo lo mismo, que vaya fiestas de Saturnalias tenían que ser aquellas. Sí, tío. Porque Lépido, Casio, Bruto, César, Catón, claro, dices, ¡buah! Aquello, bueno, lo de ya, los ya explicas. De ahora, ya explicas que al final algunos de los cuñados ya ni iban. Lépido ya no iba a las reuniones porque aquello era una de cuñados que no veas, ¿no? Claro, imagínate, cena de Navidad de cuñados de ahora, ¿no? Que acaba fatal. Pues ahora tú imagínate tener a Casio, a Bruto, a Catón, a Lépido, que Lépido era súper, súper, súper compañero y amigo personal de César. Entonces, claro, dices, tenía que ser divertido, vamos. Me imagino a Lépido con su mujer diciéndole, cariño, vámonos, que te voy a ir a cenar a casa de mi madre. Y Lépido dice, ponle cualquier excusa, dile que me duele la cabeza. Dile que me duele la cabeza, tengo jaqueca, que no voy a ir. Claro. No, es que claro, yo me imagino, por eso yo te decía, cuanto más averiguaba, más me ¿sabes? Me dejaba muy intranquila porque pensaba, pero ¿cómo puede ser que esta mujer pudiera lidiar con Bruto, con su hermano Catón? Piensa que cuando ella se divorcia, Catón es el que lee, el que obliga a César a leer la nota.
Esto podrías explicarlo, ¿eh? Yo cuando has dicho de volver en el pasado, si pudiera elegir un momento y, que, y no influenciar, sino verlo, yo antes de ver a Augusto y tal, yo me preferiría pasar en esa sesión del Senado, ¿no? Wow. En la que el 10 de junio está allí como cónsul y le llega aquella carta, está Cicerón con lo de la conspiración de Catilina, está allí hablando y le llega una carta allí a Julio César, ¿no? Y Julio César allí medio riendo de la carta y Catón le dice, ¿con quién estás? Lee la carta. Espectacular, ¿eh? Conspirador, que dice conspirador, ¿no? Dice eso, no. Seguro que está hablando de Catilina, ¿no? Y luego lee la carta en directo, es brutal ese es pasaje brutal. Del libro, es, lo has captado. Pero es que es real. O sea, explica. Claro, o sea, la historia real es que César leyó, estaba en el Senado justo cuando había la conjura de Catilina, que se pensaba que había un golpe de Estado por parte de Catilina, y entonces imaginaros el Senado en pleno, las dos facciones, que nadie sabía quién estaba con quién, quién estaba dentro del golpe de Estado, quién no, quién apoyaba a Catilina, quién no. Y en ese momento en que Décimo es cónsul, Catón está hablando. El esposo de Servilia. Para que lo entiendan. Y entonces, en ese momento, César, sin ningún pudor, le llega una carta, bueno, me imagino que una nota, la abre sin ningún miramiento, además que se vea que la estoy leyendo, y claro, en ese momento Catón, que le tenía, además que le tenía una tirria que no podía, en ese momento Catón le dice, un momento, paradlo todo, César, ya puedes estar leyendo en alto esa carta, porque lo que en realidad pensaba era que le estaban dando instrucciones Catilina desde fuera de la ciudad para hacer los movimientos políticos para hacer el golpe de Estado, ¿no? Y entonces César se pone a reír y dice, sí, la voy a leer. Y era una carta de amor de Servilia, subidita de tono. Y claro, imaginaros las carcajadas de los populares, pero carcajadas. El enrojecimiento de ira de Catón, de ver que su hermanastra lo había dejado en ridículo en el Senado. Y la cara de Décimo, cónsul, de ver que su esposa le había enviado una carta al Senado, claro, eso era, vamos, jugada tuvo maestra. Que ser apoteósico. Apoteósico. Oye, claro, lo de Alessia al lado de esto queda en nada, ¿eh? Lo de Alessia al lado en agua de esto es una mierda. Claro, entonces claro, dices, hostia, qué bueno, pero qué perfecto. Y gracias a eso se divorció. Y cómo cambia la vida, ¿no? De Servilia a partir de ese momento, porque imaginaos, ¿no? Que no queremos hacer más spoiler, pero realmente hay un impasse. Ese es el punto de impasse. Hasta ese momento hay una Servilia y a partir de ese momento en adelante es tan diferente como es todo y realmente cómo lo explicas, que para mí se produce como un cambio en las líneas generales que si hubiese podido profundizarse incluso más, las mujeres podrían haber aprovechado ese momento para decir que estamos aquí, ¿no? Que realmente César es el que organiza todo esto, ¿no? Porque claro, realmente todo es una estrategia para él tener a Servilia. Es que claro, imaginaos cómo era el ambicioso, ¿no? Lo que puede llegar a hacer. Y era matar dos pájaros de un tiro. Era de alguna manera vilipendiar a Catón, dejarlo en ridículo absoluto, a Décimo, dejarlo como un cateto absoluto y un cornudo. Y él, con eso, ganaba que Servilia fuera libre y él tener vía libre. La verdad es que era jugada maestra. Lo que pasa es que la que perdía, aunque ganó muchísimo, claro. Pero la que perdía la reputación no era César, era Servilia. Bueno, porque en un mundo de hombres, claro. la que quedaba mal, la que quedaría como una mujer vulgar, como una prostituta, como una vendida o como una chaquetera, era ella, ¿no? Y siendo de la familia que era, ¿no? Pero claro, hay un momento en que Décimo le dice, ¿quién te ha dicho que me voy a separar de ti? ¿No? Y le dice, ¿quién te ha dicho que voy a separarme? Le dice ella, bueno, no lo hagas, no lo hagas y ya verás, ¿no? Y claro, dices, bueno, ahí es donde se ve que en realidad había más poder que el que se presume por las leyes, porque una cosa es muy que es muy importante de Roma es el que dirán, es aquello que tú representas y que tú eres. Entonces, a veces valía la pena más separarse y dejarlo estar que continuar, porque te podías ver en un problema. Son familias muy poderosas, aristocráticas, con muchos ejes de conexión. Y entonces, yo creo que ese es el golpe de inflexión de toda la obra, ¿no? De el cambio de ella radical de vida y de forma de ser también. Hay un cambio estructural en su vida. Luego vienen otros, pero ese es un cambio. No, también César, cuando le hace
también le dice, cuidado que estas mierdas me las toquéis. Y nadie la toca, ¿eh? Y nadie la tocó realmente. Sí, porque lo normal es que su hermano lo hubiera vuelto otra vez a casar, pero claro, lo que dices tú, Julio César consiguió que el prestigio de Servilia fuera tal que probablemente ningún hombre, a no ser que se enamorara perdidamente, pero ningún hombre que se dedicara a la política, que quisiera algo de prestigio, tocaría a esa mujer, ¿no? O sea, hizo una jugada maestra. Oye, y su esposo podría haberla matado si hubiese querido, ¿no? Sí, claro, sí. Como un cornudo despechado delante de todo el mundo, no hay mayor humillación que eso. Entonces, tú lo defines muy bien cuando él llega a casa e intenta, pero está bruto también allí, ¿no? Que dice, oye, sí, que es mi madre, ¿eh? No te pases, que te meto, ¿eh? Claro, claro, es que dices, y bruto mira que va cabreado también, sí, ¿eh? Porque sí, claro, sí. A bruto también lo ha dejado mal. Correcto. Entonces, bruto, madre, yo sabía que estabas con él, pero tenías que hacerlo público, tenías que hacerlo tan así, ¿no? Pero claro, décimo ahí va flechado, ahí no va a medias tintas y de hecho la chantajea un poco, ¿eh? Es aquello de, ¿quién te ha dicho que me voy a separar de ti? ¿Voy a dejar que mis hijas vayan allí? ¿Estás tú loca? Pero claro, ella ahí representa que ya lo tienen todo muy meditado y muy medido previamente. Las mujeres ya sabían lo que podía pasar después porque sabían lo que iba a pasar después. Sabían que si había algo como eso lo perdían todo. Reputación, pero hasta la vida la podían perder, pero la reputación quedaba claro que también. Pero ellas ya tenían muy medido qué es lo que podía pasar, las diferentes opciones. Y Serviría continuó con su vida sin ningún problema y continuó César con ella hasta que llegó un momento que pasó lo que pasó, pero continuó todo el tiempo que pudo y más. Extendieron su amor un montón. Sí, sí. Además le dio bastante dinero, le apoyó bastante, ¿no? La anécdota esa de la joya, no sé si son 3 millones de tercios, que es una borrada, ¿no? Pero que le favoreció, le dio un patrimonio para que ella gestionara, entre comillas, ¿no? Quiero decir que fue en ese momento es un punto de inflexión, como dices tú, de ella, ¿no? Y ahí pudo tener ella un poquitín más de libertad. Claro, ¿no? hay que pensar que ella, por ejemplo, tenía mucho dinero y entonces César, cuando llegó ya al poder, le vendía en subasta, le vendía a precio de coste a ella propiedades. De hecho, Cicerón tenía, esto sale en los clásicos, tenía una frase de, en plan entrecomillado, ¿no? Como en cachondeo, de Servilia recibe propiedades al precio de un tercio por el nombre de la hija, sí, tercia, por un tercio de su valor, ¿no? Y es verdad que ella recibía, ella se benefició de aquello. Económicamente se benefició, aunque ella ya tenía patrimonio, pero se benefició y tanto. Vivió muy bien. Vamos a responder algunos de los comentarios que nos han ido diciendo, ¿de acuerdo? Aquí en Facebook, Mireia. Dice, José R. López dice, ¿no creéis, esta Eva para ti, ¿eh? ¿No creéis que en los inicios de ese amor no habría tenido dudas sobre la idea de a quién serle fiel? Bueno, es que supongo que, a ver, César muy fiel, no era, ¿eh? Nunca lo fue. Pues yo entiendo que va un poquito dirigido a ella, si serle fiel a César, a su familia. ¿Tú crees que ella tuvo algún reparo en convertirse en amante de César? ¿Le importó que fuera un mundo contrario? Yo creo que no creo que fuera eso. Yo creo que iba más allá, por lo que decía antes. Porque después de una relación de 25 años, no hay meramente un componente físico. Yo creo que fue mucho más allá de eso. Si hubiera sido un componente físico, no se hubiera complicado la vida tanto, porque lo hubiera tenido súper fácil con cualquier es que, claro, mire, ya lo que no podemos adelantar a los medio oyentes es la historia previa que vive, las vivencias en su interior, que vive lo que pasa cada día en aquella casa con Décimo Junio, es lo que ella vive, ¿no? Todo ese tiempo de desesperanza, todo ese tiempo de sufrimiento, que todo esto te llevan al cabo del tiempo a tener actitudes que, claro, si es un objeto solo, dice, hombre, una mujer, no, es que hay toda una historia que condiciona a esto. Claro, lo que pasa es que aún así, ya te digo, aunque Servilia hubiera, yo creo que se arriesgaba mucho teniendo solamente como amante a César y de hecho ahí ya da una pista de que debía ser mucho más que meramente sexual o meramente estar con alguien de poder, porque pensemos que cuando Servilia fue amante de César, César no era del César que conocemos ahora potente. O sea, era uno más del Senado. Sin más, ¿eh? O sea, no,
que Servilia y César tenían la misma edad. Eso es importante que la gente lo sepa. No, no es que César fuera mayor que ella o ella mayor que César, no, no. Tenían exactamente más o menos la misma edad, un año arriba, un año abajo. Entonces, ahí hay mucho más que un componente sexual. Si ella hubiera querido tener amantes, lo tenía fácil como cualquier mujer de Roma, con coger un esclavo y pagarle arreando chilipum pim pim. En el momento en que ella lo escoge a él y pone en jaque toda su vida, pero también la de su hijo, ¿eh?, y la de sus hijas, es que hay mucho más ahí que meramente una parte de infidelidad. Y política tampoco. Y la política tampoco es una traba. Claro, y tened en cuenta también que Servilia tenía dinero, una mujer patricia, era una mujer con aristocrática. César no tenía un duro, tampoco era un componente económico. O sea, tenía muchísimo más dinero ella que él. Él no tenía nada. Él iba de crédito en crédito de Craso y tira porque me toca, porque no tenía ni un puñetero duro. Era ella la que tenía dinero. Por lo tanto, tampoco era algo, si no es económico, no es político, no es un rollo de un día, ahí tiene que haber algo más. Y además, si yo me estoy jugando mi vida, físicamente, mi vida, ¿no?, la de mi hijo, la de mis hijas, es porque hay un trasfondo que va mucho más allá. Pero eso, no, Mireia, es un trocito, que tengo aquí un trocito del libro, ¿no?, que es diferente al que siempre leo, ¿no? Cuando ella le escribe la carta a Tito Pomponio, ¿no?, que es su amigo, ¿no?, le dice, bueno, lee esto y luego, después de leer esto, llévalo al templo de Juno, en la colina capitolina, ¿no?, y le dice lo siguiente, le dice, quémalo y que el humo de sus restos impregne su templo, el templo de Juno Lucina. Que la tinta se pierda en el tiempo y que sus palabras solo sirvan para susurrarle a la diosa aquello que ella ya vio desde su morada. Deja que ella sea la que me juzgue, que sea la única que sepa cómo amé, como madre, como compañera y como mujer. Porque, como dices tú, se jugaba mucho y son sentimientos, y dices, la diosa, que es la única que lo sabe. Sí, realmente sí, porque es que a Servilia la había juzgado todo el mundo, pero a ella poco le importó. Al final tomó las decisiones que tuvo que tomar, a pesar de todo lo que le comportaba eso, a pesar de la dureza y de que sabía que tenía lo que ella decidiera tenía unas connotaciones que podía costarle la vida incluso, ¿no? Pero ella siempre se la jugaba por sus hijos, siempre se la jugaba por sus hijas. Siempre en su relación con César era, por favor, cuida de mi hijo, por favor, no tenga represalias contra Bruto, por favor, no le hagas daño, ¿no? O siempre hay, el papel de madre de Servilia le puede a veces más que el papel de mujer. Y esa es la dicotomía real que tiene Servilia, cuando es madre y cuando es mujer y cuando se mezclan, ¿no? Y como a ella se le mezcla todo, pues es muy complicado, pero aún así sigo pensando que la relación de ellos iba muchísimo más allá de lo estrictamente, tanto sexual como físico, porque César tenía a su disposición todo el imperio y en su momento más álgido y siguió persiguiéndola a ella. Como dices tú, empezó antes de ser alguien importante, pero cuando él es importante y vuelve ya como prácticamente el hombre más fuerte de Roma, sigue con ella. O sea, que sigue. Algo habría. Sí. Es que por eso decía que cuando vas averiguando y vas rascando y rascando y rascando, entonces tienes que analizar aplicando el sentido común. Y ahí es donde te das cuenta de que no es meramente una relación basada en el sexo y ya está, sino que hay muchísimo más ahí, que hay una historia detrás en la que se mezcla la política y en la que se mezclan las relaciones personales, los sentimientos, pero que ellos están todo el rato nivelando el poder político de uno y del otro, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde su... O sea, la política al final se lo come todo, en eso lo pongo muchas veces en el libro. La política se come el hambre, se come las ganas de estar con tu pareja, se come las ganas de estar con tu hijo, se lo come todo, Roma se lo come todo. La diosa y la ciudad se lo merienda y piden sangre continuamente, sangre de los suyos. Y eso es así, y se lo pedía en las relaciones personales, en las relaciones sociales, y más cuando hablamos a estos niveles de aristocracia, de política de alto nivel, en el que ellos no van a renunciar a toda su política por una mujer, ni ellas tampoco van a renunciar a sus hijos por un hombre, posiblemente. Ahí entiendo yo la...
la frase de tú también, bruto, hijo mío, ¿no? Y es que realmente la relación que pintas durante toda la novela de César hacia Servilia y hacia Bruto, hacia prima, secunda y tercia, es de protección. Y es que los considera su familia. Por eso, ahora cuando nosotros vemos tú también, Bruto, hijo mío, cuando él le define lo que ha vivido, la experiencia, él es el primero que se da cuenta de que tal vez no ha hecho las cosas como por él mismo, sino por la presión del nombre de la familia, de sus compañeros de los optimates, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta dónde llega la política? Y me reitero lo que acabas de decir, ¿no? Que se come todo, la personalidad, la esencia de todos los hombres, de todos los senadores, de las mujeres, de las familias, ¿no? Porque un hombre que te ha tenido como... criado, como prácticamente. Hijo, sí, que te ha criado, que te ha velado siempre por ti, que te ha perdonado cuando has hecho una afrenta contra él y que incluso así te ha seguido considerando su hijo y que tú acabes haciendo lo que tienes que hacer o lo que tú crees que debes hacer, hostia, es muy duro. A lo mejor nosotros nos reíamos cuando decíamos tú también, Bruto, hijo mío. ¿Y por qué le dice eso, no? ¿Cómo va a ser su hijo, no? Pero si conoces toda esta historia que la narras tú muy bien a lo largo de todo el libro, desde el principio, desde que es un niño hasta que se convierte en un adulto y hasta que pasa de admirarlo a temerlo y a odiarlo. Tiene como un triple juego, ¿no? Lo admiro, le temo y le tengo miedo, ¿no? ¿En qué se ha convertido César, no? Llega a decir en algún momento. Claro, y además hay momentos, hay tramos en el libro en el que Bruto defiende a César. Eso o siente admiración por César. Claro. Y Catón se cabrea, ¿no? Dice, ostras, como mi tío Catón se entere de que yo he ido al desfile y lo he estado y le he estado chillando su nombre y me mata, ¿no? Porque él sabía, pero había una admiración, había un respeto, porque es que además la gente, cuando dice lo de hijo mío, la gente malinterpreta que César era el padre biológico de Bruto, ¿no? Pero hay que decirle a la gente que Servilia tuvo a Bruto con 13 años. Y que César tenía 13 años en aquel momento. Ellos no podían tener esa disponibilidad para verse con 13 años y mantener relaciones. Y que además se quedara embarazada y que el otro lo aceptara y dijera Marco Junio Bruto. Ah, pues sí, pues yo me... No. O sea, era hijo de Marco Junio Bruto. Lo que pasa que como murió su padre tan joven y la relación de su madre con César fue desde bien jóvenes, para ese chaval... César era como su padre, era su referente, igual que su tío Catón. Entonces había una mezcla de admiración, de miedo. ¿Cuándo cambia la visión que él tiene de César? Cuando César está en las Galias, reunión es clave, lo captas, pero a mí me puso los pelos de punta sin estar allí. Claro. Pues si yo hubiese, es como si yo hubiese sido Bruto, Pompeyo o Craso, quien fuera que hubiese ido a esa reunión y hubiese visto aquella escena, y ahí es donde defines a la perfección una transformación radical de César, ¿no? Ahí es donde pasa de admirarle a temerle. A temerle. Ahí es donde le teme, porque ahí es donde dice, madre, nos tenía engañados. No era un político, era un militar. Y además hay un momento en el que él dice, está custodiado por el hermano, me parece que era el hermano de Cicerón y tal, e incluso por el hijo de... No, ahora de no Craso, recuerdo el hijo si era de Craso, ¿no? Y decía, pero es que no, o sea, lo estaban defendiendo a él y lo estaban protegiendo a él, no a los demás. O sea, era como tener a la abeja reina con sus abejas y realmente nosotros no teníamos nada, absolutamente nada que hacer porque realmente lo protegían a él. Entonces, ahí lo temen. Ahí es cuando ven a César. Es que tú has captado la esencia muy bien también en otro elemento y es el que César se gana a las legiones. Se gana a las legiones de Pompeyo. Se gana al pueblo. O sea, César sabía a quién tenía que ganarse. Realmente, por eso le temen los optimates, porque realmente Servilia se lo dice muy bien, es que os ha engañado, no es que os haya engañado, es que no lo habéis visto venir y él tiene ahora todo el poder, pero es que se lo habéis dado vosotros. Claro, es que César, sois tontos, les llama cazurros. Claro, les llama cazurros, es que sí. Le dices que si no lo ves es que sois muy tontos, porque él se ha criado en un barrio que es de pobreza absoluta, pero eso le servía para acercarse a la plebe. Entonces, Julio César tenía una habilidad muy grande, que era la de aprenderse los nombres de sus soldados y saber de sus familias. Entonces, tú imagínate tener a Julio César y servir a Julio César, soldado raso donde los haya, y que le digan, hola,
Tito, ¿cómo está tu padre y tu madre en el...? Claro, la gente se quedaba, ostras, César sabe quién soy. César sabe quién es mi familia. El tío se supo ganar a la plebe, con los juegos, con los... O sea, todo era enfocado a eso. Y los muy estúpidos en ese sentido, los optimates, que eran muy clasistas, no supieron ver que cuando él se rebajaba, lo hacían querido. Y cuanto más querido era por la plebe, más poderoso era. Y lo fue haciendo siempre. Los demás no se dieron cuenta, no tuvieron a bien hacer eso. Entonces él se ganó absolutamente a todo el mundo. Que, sepa, que sepáis que yo soy patricio, pero soy popular, ¿eh? Vale, ya está mandado. Yo siempre he dicho que yo soy cesariano. Sí. Tú eres el plebeyo que eres optimate. Sepa, ya por Dios. Esto ahora te voy a decir una cosa, que, bueno, son cosas que piensas, ¿no? Bruto, al fin y al cabo, es un producto de la educación de Servilia. Porque, como dijiste tú, el padre de Bruto murió joven. O sea, que es un producto de la educación de su propia madre. Y su propia madre le enseñó a Bruto, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que los brutos mataban tiranos. Y le explicó toda la historia desde el primer Bruto, aquel que echó a los Tarquinios de Roma, ¿no? Al último rey de Roma. Y a partir de ahí, todos los cónsulos de la familia Bruto, que son una enormidad. Y Servilia le explicó a su hijo que esos eran los brutos y que los brutos eran los que defendían a la República. Cuando Bruto vio que la República estaba, según su criterio, en peligro por culpa de César, no tenía otro remedio tampoco Bruto. ¿Entendemos es esto? Que no, eso es también. Que no tenía, por eso yo decía, tú puedes ser partidaria de César o de, analizando la historia, decir, hombre, pues me parece lógico la actitud de César porque... antes de cruzar el Rubicón es que le dieron un ultimátum y no pudo hacer otra cosa, es que es así, algo que no esperaban tampoco, yo creo que lo que no se esperaban era que fuera capaz de cruzarlo y entrar en Roma así por las buenas, pero por otro lado, ¿qué se esperaba que hubiera hecho Bruto? ¿Hubiera dejado que César se hubiera convertido, entre comillas, en un rey? ¿No? Después de ponerle varias veces la corona Marco Antonio provocando a ver... qué hacía el pueblo, si estaba a favor o en contra. Y yo me imagino a los senadores mirando con cara de me cago en la leche ahora mismo, te voy a pillar. Es una provocación, claro. Tres provocaciones hubieron antes. Igual los oyentes no son capaces, lo digo para que entiendan. Esto era una ofensa muy grande, o sea, que Roma tuviera otra vez un rey, era una ofensa, a nosotros nos parece una broma, se puso una coronita, no, eso era una de las peores ofensas que se le podía hacer a un senador. Que alguien de Roma, que un hombre de una familia... Patricio de Roma se pusiera una corona de rey. Era una ofensa enorme, no somos capaces de imaginarla. Pero por ejemplo, Bruto ve eso, pero se lo podía haber tomado de otra manera, ¿no? Podrían haberlo enfocado desde la perspectiva de no se la ha puesto, él mismo se la ha quitado, ¿no? Aunque sea un juego, pero Bruto se convierte, pienso yo, en una herramienta más de los optimates. Yo pienso que Casio, Catón, porque Pompeyo fue uno de los asesinos de su padre. O sea que realmente... Pompeyo estuvo con Sila. Marco Junio Bruto se opuso a Sila, le plantó cara y lo pagó con la vida. O sea que, y luego Pompeyo, que fue el lugarteniente de Sila, el carnicero, el pequeño carnicero, luego se convierte en el enemigo de César y él se va con Pompeyo, que podríamos decir, es que es como un juego, es un juego. La República en esos momentos era un juego de lealtades cambiantes, pero podría haber seguido con César también Marco Junio Bruto, yo pienso, y pero más si tú acabas de dar un detalle muy bueno. Tú fíjate hasta qué punto Bruto era defensor de la República, que fue capaz de luchar con el asesino de su padre por el bien de la República. Es decir, ahí lo que te da a entender no es que tuviera un afecto especial por Pompeyo, sino que le pudo más el compromiso que él tenía con su apellido, su deber con el apellido, que la estima que tuviera con César. O sea, trascendía mucho más allá de sus relaciones personales, ¿no? Y eso se ve. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú eres capaz de codo a codo luchar por el hombre que ha matado a tu propio padre y que se lo ha cargado, dices, hombre, a ver, y que ha sido oponente de tu tío, y que, quiero decir, que Pompeyo precisamente no es que fuera muy pro de... Eran más bien
tirando a tiránico, precisamente porque había sido lugarteniente de Sila, de, además al ladito mío, y se había encargado a la mitad del Senado en aquel momento en que Sila se convirtió en dictador. O sea... y tú lo dices muy bien, porque es verdad que Pompeyo no era más que un espectro de lo que había sido. Realmente nunca fue un político. Pompeyo no fue un político, fue un militar que se politizó. César fue un político que se militarizó. Es que es muy diferente. Realmente César se ganó a los legionarios suyos y a los de Pompeyo. Porque tú imagínate, lo defines muy bien también en el libro, un legionario joven, reclutado, que le prometan una jubilación, botines y todo si va a la guerra de las Galias. Por muy Pompeyo que sea, por muy pompeyano que sea yo de familia, ¿con quién me voy a ir? Con el hombre que me va a dar la fama, que me va a dar la gloria. Porque realmente César sabe, y Servilia lo dice, César sabe quiénes son los que sangran y mueren y dan la vida por la República. Y son esos soldados, no son los hijos de los senadores acomodados que van a hacerle de tribunos o delegados que son unos mierdecillas, porque lo dice así. Y es que realmente se lo dice a su propio hijo, que sepas que esa es la clave, que sepas que todos los catetos que están contigo no han sabido captar todavía la esencia, ¿no? De hecho, hay un momento en que César desprecia a los políticos de los que él forma parte, ¿no? Porque él le gusta más embarrarse con los suyos y estar en las campañas militares que estar en el Senado, porque él ya sabe que hay un momento en que la política, en el momento en que, se queda inamovible en el tiempo, en el momento en que ya está totalmente la República, totalmente colapsada, ahí no le queda otro remedio que tomar la decisión que tuvo que tomar. Pero claro, cuando tú ves a esos soldados que además están en plena forma porque vienen de las Galias, porque además llevan 8 años peleando junto a él, y ves a los reclutas que coge Pompeyo, que son gente que lleva muchos años sin estar operativos, mucho más desordenados, que las falanges se rompen muchísimo más porque no están tan preparados como los de César, que están todo el rato en una campaña militar, pues claro, ahí vas viendo cómo pasan de un bando al otro, cómo los va perdiendo cuando ven que dicen, bueno, es que con Pompeyo no tenemos nada, vemos que vamos a perder, pues nos ponemos. Y como encima César no tomaba represalias contra ellos y los perdonaba, como, hijos míos, os habéis equivocado, no pasa nada, venid a mí, ¿no? Claro, encima lo hicieron piadoso. Y entonces aún se engrandeció más la imagen de César. Lo que pasa que eso que le hizo piadoso también le costó la vida, porque el hecho de que él no tomara represalias contra aquellos que se habían posicionado en contra hizo que con el tiempo aquellos que se posicionaban en contra lo mataran. Son los errores de los que Octavio ha aprendido, ¿no? Está claro. Tenemos unos comentarios aquí de Aitor en YouTube que viene, dice lo siguiente. Detrás, entre comillas, dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Nos guste o no, la biología, la selección natural, está de parte de las hembras. Son más inteligentes por ser la clave para perpetuar la especie. Dice, vamos, que no me extraña que el personaje en cuestión fuera muy lista. Hay mayor probabilidad de encontrar listas, o sea, inteligentes, que listos. ¡Qué majo que es! Es que si la República la hubiesen dirigido mujeres, que es lo que le dice en un momento determinado Servilia a César, no estaríamos perdiendo tiempo aquí con guerras, ni matándonos, ni haciendo el capullo, ¿no? Y Aitor tiene razón. Nosotras somos muy prácticas. Sí. Y yo creo que una vez se lo comenté a Ángel también hablándolo. Nosotras por nuestra evolución natural, ¿no? Por nuestra historia social, hemos tenido que buscar maneras para conseguir los objetivos que a priori no son fáciles para nosotras. Porque claro, si tú dices, mira, para hacer política tengo que hacer el cursus honorum en Roma, pues como las mujeres no podían hacer política, aquella que se quisiera dedicar lo que tenía que hacer era acercarse a alguien moldeable con el que poder hacer política, ¿no? Y en el imperio tenemos enormes ejemplos, muchos ejemplos de mujeres que han reinado, aunque haya aparecido que era pues su hijo o su esposo, ¿no? De hecho, la mujer de Octavio le llevaba las finanzas a Octavio y los negocios, o sea, que estúpida no era. Y la hermana de Octavio, Octavia, le sirvió como modelo a él para demostrar a las romanas la perfecta romana y cómo se tenía que ser, o sea, pero las mujeres hemos tenido que lidiar con muchas más trabas y por lo tanto hemos tenido que racionalizar mucho más las cosas y ser
más prácticas, hemos tenido que leer silencios, hemos tenido que utilizar ciertas herramientas para conseguir objetivos que nos han costado más. Que yo creo que esa es la gran explicación de todo. Pero bueno, que también es verdad que lo que dice él, ¿no? Que hay muchas mujeres detrás de un gran hombre, siempre hay seguro una gran mujer, seguro, en el valor que quieras, en positivo o en negativo, ¿eh? Aquí no entro, pero sí que es verdad que han habido hombres que han, bueno, el caso de Claudio, Claudio reinó y muy bien, pero claro, quiero decir que los pesos pesados de su vida, todo lo que tenía alrededor era descomunal, en femenino, en clave femenina, ¿eh? Ahora, él muchos. Perdona, ahora estaba escuchando lo que estabais hablando sobre Pompeyo y sobre César y cómo era César y cómo poquito a poquito se fue haciendo con el imperio, ¿no? Y es, ahora me acuerdo, porque claro, hablando, como voy acordando de pasajes del libro, ¿no? Y tú nos estás explicando cómo evoluciona una niña, servil y la pequeñita, en su casa, en su familia, en casa de su tío, porque sus padres se divorcian. Bueno, de una manera un poco escandalosa. Bueno, ¿cómo esta mujer va creciendo? ¿Cómo tiene su primera experiencia sexual con un hombre muy jovencita, con 13, 14, la edad de aquella época? ¿Cómo después también ese hombre pierde, bueno, pues la política, lo muere, lo matan? ¿Va con otro hombre que la trata bastante mal? ¿Nos explican los sentimientos que ella vive como madre, los sentimientos que ella vive como mujer, ¿no? ¿Cómo abraza a su hijo? ¿Cómo protege a su hijo? ¿Cómo se siente solamente bien? ¿Cómo se siente solamente viva? ¿Cómo siente que su corazón funciona cuando está en la cama con César, ¿no? Y hablando con él, ¿no? Esto es lo que nos explicas del libro, pero es que alrededor de todo el libro nos estás explicando lo que ha dicho antes Sergio, de cómo es César, de cómo es Pompeyo, cómo va Roma, cómo se relaciona al Senado. Todo esto está allí mezclado, ¿no? Es espectacular. Es que si no, no se puede entender la evolución de César ni la evolución de la propia Servilia. Ellos dos se evolucionan con la política. Podría haber hecho una historia exclusivamente de relación personal, pero me hubiera quedado muy coja. No, no, es que no se puede explicar el perfil de los personajes sin explicar la política que los envuelve, porque al fin y al cabo ellos en realidad son marionetas al servicio de Roma. Tanto sí, ella como él. La loba que dices tú. La loba es verdad, damos más Rómulos que amamantar, ¿no? Es lo que yo digo en el libro, ¿no? Nosotros damos más Rómulos que amamantar, porque en realidad las mujeres lo que tenían que hacer era crear, procrear para tener más soldados o para tener nuevos ciudadanos o para tener nuevos esclavos o para tener lo que sea, pero los hombres también se espera tanto más que eso. Claro, ¿no? es lo que te iba a comentar, la presión que tiene la mujer es una, pero la presión que tiene el hombre de la nobilitas, de cualquier familia, cualquier bruto o cualquier caso, cualquier licinio, es que era igual, porque lo que esperaba la familia y la sociedad de ellos era igual de importante y también les ataba sus comportamientos. No, no, si es lo mismo. Si la misma tragedia de Servilia es la misma tragedia que puedo poner para César, pero también la puedo poner para Catón y también la puedo poner para Bruto. Y si tú analizas los personajes, ya no Servilia, sino los personajes que rodean a Servilia, las tragedias siguen siendo las mismas, que al final se resumen en que la política de Roma se comió absolutamente todo. Porque como ellos no eran entes individuales, sino que eran entes sociales y todo lo que transcurría en su vida tenía una finalidad, que era la de formar una sociedad muchísimo más poderosa, muchísimo más grande, y no importa cómo te llames, sino lo que representas para la ciudad y para el imperio, cuando tú no eres nada más que un número, la diosa Roma se lo come todo y se merienda los números y le da igual si el número corresponde a la aristocracia o a un esclavo. Sí. Como dices tú, lo que los padres y las madres romanas no creaban hijos, sino creaban ciudadanos para los lobos. Ciudadanos. Es que no creaban. La gente, el problema es crear, es ver la historia de Roma pensando en cómo somos nosotros ahora mismo en nuestras sociedades colectivas, ¿no? En cómo nos... Como nosotros somos muy individualistas, si te lo miras bien, somos personas que nos encerramos en nuestra casa, que no hacemos, pues podemos tener una vida social pero muy reducida, no interferimos en la política demasiado, nos interesa más bien poco, pegamos cuatro insultos y luego vemos el telediario y luego nos vamos a dormir. Pero en aquel momento no era así, era todos formamos en bloque un ente que es Roma, incluyendo los esclavos, ¿eh? Un ente que es Roma. Y nos debemos a ella. Y entonces es como un montón de abejas trabajando para la abeja reina. Y la abeja reina se lo come todo. Y si la abeja reina pide sangre,
pues es sangre y le da igual de quién. Y le da igual si eres un patricio, si eres un plebeyo. Sí, si sí, sí. Los plebeyos, que recordar a los medioyentes que en las calles de Roma, en la final de la República, pues había auténticas grupos de personas, algunas eran criminales, pero era sencillamente que intentaban defender sus intereses, que se mataban también por las calles. Exactamente que hacían los estos grandes hombres con sus ejércitos y sus guerras civiles, que se mataban entre ellos. La plebe en Roma pasaba exactamente lo mismo. O sea, sí, como dices tú, se lo devoraba todo. Las calles de Roma, la gente las idealiza mucho, pero las calles de Roma era un auténtico polvorín. No había narices de pasar a determinadas horas de la tarde ni del día. Porque si te equivocabas de calle, que Dios te coja confesado. Esto es así. O sea, no había demasiado... Los secuestros estaban a la orden del día, los asesinatos estaban a la orden del día, tenías que ir con esclavos armados hasta los dientes, hay determinadas vías principales que tú no podías cruzar. O sea, aunque idealizamos la Roma de aquel momento, la Roma de aquel momento fue tremendamente cruel y salvaje. Pero eso lo que te constata es que, a pesar de todo eso, ellos eran conscientes de que formaban parte de un colectivo social que trascendía mucho más de lo que ellos podían aportar individualmente. Entonces, mi hijo no es mi hijo, es un ciudadano que servirá a Roma. Y mi mujer no es mi mujer, es una dómina de tal apellido que representa a Roma. Cuando Cleopatra llega a Roma, los romanos mucho cariño a Cleopatra no le tenían, porque Roma odiaba, como tú has dicho muy bien antes, a los reyes. Y para ellos el faraón sintetizaba también eso. Era un reinado, para ellos era igual. Además iba vestida de una manera muy sofisticada, muy extremada, entonces causaba rechazo, pasión y rechazo, ¿eh? Era un término medio. ¿Por qué? Porque los romanos eran tremendamente ordenados en sus normas y estaban tremendamente orgullosos de aquello que eran y representaban. Si hay un ciudadano, si hay un esclavo que no es capaz de ofrecer su servicio a Roma, no es digno de vivir, no es digno de estar con nosotros, ¿no? Y esto se ve en las mujeres, en los hijos, en los niños, en los esclavos, en los agricultores, sí, en todo. Así se entiende, todo lo que se explica, por ejemplo, muchas personas que ven, dice, esta persona la exiliaron y la echaron de Roma. Y a nosotros, pues decimos, bueno, pues estaba en Barcelona, pues ha ido a vivir a Valencia, pues, ya ves tú. No, no, es que pierde todo eso que estás diciendo. Eso era era casi más castigo que la muerte, porque claro, si morías como ciudadano, al fin y al cabo, pero no te expulsaban de eso, de lo que tú habías formado parte desde siempre, de tu familia. Esto hay que entenderlo así. Y además, vosotros lo sabéis, o sea, cuando una persona obtenía el cargo, por ejemplo, de edil, que vendría a ser, para que la gente lo entienda, como una especie de alcalde, por decirlo así, que no era bien así, ni muchísimo menos, pero bueno, se encargaba del control de la ciudad, una de las obligaciones que tenía era organizar unos juegos y unas fiestas, una festividad para la gente, para la plebe, para la ciudad de Roma. Pero si, por ejemplo, pensamos ahora en la política, tú ves que los políticos lo que hacen es utilizar los recursos públicos pues para hacer, por ejemplo, espectáculos, ¿no? Pero es que en Roma te lo tenías que sacar de tu bolsillo personal para ofrecer una gran comida a todos los ciudadanos o unos espectáculos colosales de gladiadores o espectáculos navales, dices, de tu bolsillo. Imagínate hasta qué punto es diferente. O sea, formas parte de un colectivo y te debes tanto a la ciudad que pagas hasta con tu propio dinero. Y si no eres capaz de eso, no eres capaz de ocupar el cargo que debes ostentar. Entonces, ahí se ve muy claro que eres un animal político al servicio de Roma y no un ente individual que forma parte de un colectivo. No. Al servicio de Roma, con todas las palabras y en mayúscula también y en dorado. Es así. No eres nada si no has estado al servicio de Roma de alguna forma. Sí, sí, realmente no vamos a avanzar demasiado más, pero llevamos 2 horas y cuarto de programa ya. Y lo que quería comentarte es hablar un poquito sobre cómo te surgió la idea o el proyecto de picaron a tu puerta, alguien te dijo, ¿qué, un libro de tal? La editorial se puso en contacto contigo, explícanos un poquito el proceso de elaboración de esta novela. Pues tuve muchísima suerte, la verdad es que es así, porque no puedo decir... Yo es que no había pensado nunca, ni me había planteado escribir una novela, jamás, nunca, pero de verdad que no. Yo estaba con mi blog, tranquilamente, haciendo mis artículos, y entonces a través de Twitter me llegó un mensaje de Dolores Conquero, que en aquel momento estaba con Good Books,
Y la editorial, bueno, me dijo, dice, mira, estamos interesados, hemos leído tu blog y tal, y nos gusta cómo escribes, y nos gustaría que nos, bueno, saber si te interesaría hacer, escribir algo que sea de una mujer, me acuerdo de aquello, ¿no? De la época que tú más dominas, ¿no? Y claro, en aquel momento, te prometo que pensé, esto no puede ser casualidad, o sea, es que no me lo puedo creer, era después del artículo de Arragona Romana, al cabo de unos meses se me plantea esto y pensé, pues ya está, ya, ahí es donde tengo la oportunidad de explicar la historia de Servilia, ¿no? De hacerla más grande. Envié, cuando empecé a escribirla, les envié más o menos todos los escritos que iba haciendo. Al final me dijeron que sí, que les interesaba. Y entonces con todo el tema pandémico, pues la cosa se paró muchísimo. Pero cuando ya vimos que la cosa empezaba a encarrilarse otra vez, pues entonces decidieron ya publicarla, ¿no? Pero sí que es verdad que me picaron a la puerta. En este caso no es que yo escribiera la novela, picara a la puerta, sino que fue al revés. No me expliques por qué, porque son de estas casualidades que dices. No existen las casualidades, son las causalidades, ¿vale? Y por algo sería, porque leerían un buen trabajo tuyo y evidentemente confiarían en ti, porque si no, la calidad del blog y de la divulgación, seguro. Correcto. Pues la verdad es que te lo juro que estoy muy agradecida de la confianza, porque realmente es una apuesta complicada, ¿eh? Dices, a ver, estás pidiendo a alguien que no es que hayas leído una novela de esa persona o un libro y te interese, sino que has leído un estilo blog que es totalmente diferente a nivel de web, un artículo no tiene absolutamente nada que ver, no sabes si vas a poder escribir una novela porque es muy complejo, pero lo que tenía claro es que tenía que ser de ella. O sea, es que no me planteo ninguna otra opción, ¿eh? Tenía claro que era ella. Y ahora te lanzo una pregunta sonda, ¿vale? Y una pregunta bomba que siempre lanzamos a... Yo la espero. ¿Ves? Quizá he dicho antes que no lo iba a decir, ¿no? Es probable, porque soy bastante bipolar, Ángel, en todo caso. Pero bueno, experiencia con la editorial. ¿Qué te ha parecido? Ahora que has vivido en tus carnes el tema editorial y que nos has escuchado a nosotros hablar de nuestras experiencias, por ejemplo, con la autopublicación. Es que es complicado, ¿eh? Todo el tema editorial. La verdad es que como yo nunca me había metido en esto, jamás había hecho nada en tema editorial ni en clave de editorial, la verdad es que iba y voy totalmente de novata, ¿eh? Pero totalmente de novata. A ver, el tema de la... es muy bonito el hecho de poder ver tu libro publicado físicamente y que sepas que en cualquier librería tú lo puedes pedir y te lo pueden traer, ¿no? Pero el tema de las editoriales hoy por hoy están muy tocadas, porque hay muchas fórmulas para trabajar. Tenemos a Amazon que realmente puedes publicar y puedes hacerlo en formato papel y Amazon se come el 80% del mercado porque realmente tiene capacidad para hacerlo y te lo ofrece, y además te lo ofrece muy bien hecho. O sea, no hay ninguna diferencia entre hacerlo en editorial y autopublicado, como es vuestro caso, por ejemplo. En el que no hay ninguna diferencia entre el libro mío y el vuestro, no hay ninguna. O sea, realmente es lo mismo, y el mercado de Amazon es un mercado mundial. Lo abarca absolutamente todo. Y el tema de las editoriales es muy complejo, porque no solamente es el tema editorial, es el tema de la distribuidora, es el tema de que tu libro se vaya diseminando por todos los territorios. Lógicamente, el marketing y la publicidad que tiene una editorial Planeta, una editorial grande que tiene toda una maquinaria de marketing descomunal detrás suyo, no es la que puede tener una editorial pequeña. Entonces siempre vas como haciendo publicidad, como intentando que el nombre pasa remolque, ¿no? Un poquito. Claro, entonces no solamente tienes que trabajar en el libro, que ya de por sí ya sabéis lo que es vosotros, ¿no? Documentarse, escribirlo, hacerlo, maquetarlo, tal, sino que luego además tienes que, cuando acabas el libro, tienes otra tarea que es la de promocionar el libro, ¿no? Porque claro, tú no tienes un aparato de marketing detrás para promocionarlo a nivel nacional. Dices, claro, ¿cómo me lo hago yo para...? Entonces tienes que hacer un blog y tienes que hacer... Entonces estas editoriales que son tan pequeñas no tienen los mecanismos que tienen otras grandes. Entonces hay mucho trabajo del autor para poderlo hacer, pero realmente es tan titánico eso, que genera, y es verdad, genera un desgaste descomunal, porque claro, los que estamos aquí también tenemos trabajo y tenemos familia y tal, ¿no? Entonces tú dedicas muchas horas
pues a promocionar el libro en grupos, en promocionarlo a nivel de internet, a meterlo. Entonces, sí que es verdad que no sé qué tendencia tendrán las editoriales, ni sé qué línea. Luego también hay otro problema, que es que hay muchas editoriales piratas dentro de internet. Entonces, hay mucha gente que les han tomado el pelo literalmente, o les toman el número, haciéndoles pagar por maquetarte un libro. Y dices, ya, pero es que eso no es vender un libro. O sea, hacerte un libro también te lo puedes hacer en Amazon o en otras plataformas digitales. Entonces, y no tienes que pagar, claro. Exacto, entonces claro, hay mucha piratería. Entonces, y luego está la piratería, ¿no? La piratería de los libros, ¿no? Cuando tú ves tu libro que te ha costado tanto sacrificio y te lo ves en una web de descargas y ves 8.000 descargas y dices ¡ay! Es en el momento que haces un libro digital, aunque sea con una editorial, tu libro va a ser carne de piratería. Sí, claro. Y entonces, claro, dices, tienes que luchar muchos frentes y tienes que hacer muchas cosas que nunca las habías hecho. Entonces, claro, cuesta, ¿eh? Porque ya te digo, no tienes una distribución o unos canales para estar absolutamente en todas las librerías del país. Entonces, tienes que estar todo el rato como promocionando, ¿no? Como no rogando que te lo compran, porque no es eso, ¿eh? Pero como siempre dando explicaciones de que el libro merece ser leído, ¿no? Por eso yo digo a la gente... Aunque tú seas un primera espada e incluso seas Posteguillo, quien sea, yo entiendo que los libros para las editoriales tienen un tiempo de vida, ¿no? Realmente, quizá la trilogía de Escipión está teniendo una vida francamente muy larga, ¿no? Pero es quizá la excepción. La mayoría de los libros tienen semanas en los cuales están ahí. Lo que sí que es verdad, que yo he notado y lo he hecho en falta porque también he publicado con una editorial pequeña, es el hecho de que incluso esas editoriales pequeñas se tendrían que esforzar un poquito más por los autores, porque detrás de ese manuscrito que ellos reciben hay un trabajo enorme. Entonces, lo mínimo que se exige, ya que las regalías que recibimos por parte de las editoriales son mucho menores que las que recibimos en Amazon, lo mínimo que se espera es que las editoriales se esfuercen, ¿vale?, en promocionar nuestras obras, porque igual que ellos han venido a ti a pedírtelo, ¿vale? Coño, sé un poco quid pro quo, ¿no? Recíproco, ¿no? Porque además, si no... Te da la sensación muchas veces, ¿no?, de que estas pequeñas editoriales, hay muchas que se han quedado muy atrás en lo que son muy tradicionales, pero no se han adaptado a los nuevos tiempos en los que es muy importante promocionarte por internet, es muy importante promocionarte a nivel de reseñas editoriales, tienes que estar contactando con gente que se dedica a las reseñas, decir, oye, te mando el enlace del libro para que un Kindle para que tú te lo puedas leer y puedas hacer una reseña. Entonces estás como... se lo mandas tú, ¿no? Mire, ella no la editorial. Claro, claro. Ese es el problema. Claro, entonces, claro, a todo eso tú le tienes que asumir el desgaste de toda esa promoción continua en redes. Y tampoco hay una cosa que también me pasa a mí, que tengo yo cierto pudor en, por ejemplo, en el Twitter que yo tengo de Atenea, del blog. Tampoco quiero colapsar a la gente con promoción del libro, porque me parece que no es el objetivo de ese Twitter o de ese grupo de Facebook, ¿sabes? Dices, es que una cosa es mi Twitter de Atenea, sí, claro. Y otra cosa es el libro. Hay que ser cometido, mesurado, no hay que empachar, pero sí que es verdad que es un proyecto tuyo, Mireia, que es algo que tú has hecho, que tiene relación con el blog de Atenea Niké, porque... Tú eres Atenea Niké, entonces realmente a partir de ahí yo pienso que son dos cosas que van estrechamente unidas de la mano. No hay que colapsar, evidentemente no hay que saturar, pero sí que es verdad que hay que aprovechar las oportunidades. También es verdad que tu editorial tendría que ser la que le enviara los libros a los programas de radio, a las notas de prensa, etcétera, etcétera. Y eso pues realmente estás pasando pues por esa fase de desamor que hemos pasado los que nos ha publicado una editorial, ¿no? Y que hemos acabado diciendo, para eso me hago yo mi propio producto, tengo unas regalías más altas y por lo menos, coño, ya sé que voy a tener que trabajar en la promoción de mi libro, pero por lo menos... Es que es duro porque tú, claro, tú piensas, o al menos yo pensaba, ¿no? Dices, bueno, tú escribes el libro que te lleva meses y meses y meses de documentación, de tal, en el momento en que tú entregas el libro dices, te da la sensación de, uff, he parido, ¿sabes? Ya está, me he abierto un canal, he soltado, porque vosotros lo sabéis que escribir un libro es de un desgaste
descomunal psicológico, porque le pones mucha alma a eso. La próxima vez tienes que pensar que todos aquí, bueno, Sergio está en proyecto, pero nosotros hemos sido padres. La única cosa que haces cuando crees un niño es que nace. Luego hay que criarlo. Yo tengo mi hijo, tiene 30 años y el otro 26 y todavía estoy cuidándolos. Ay, esto ay, es un ay, libro. No, no, es verdad. Y entonces, claro, dices, pero piensas, bueno, ya está, ¿no? Ahora parece que tú ya has parido y ahora es otra cosa, ¿no? Pero claro, cuando ves que tienes que seguir en cosas que son muy básicas, ¿no? De promoción en redes muy básica, de que no, por ejemplo, el blog de la novela, ¿no? La de www.servilianovela.com, ese es una web hecha por mí, o sea, lo he hecho yo, no. Y cuando te digo lo he hecho yo es que tú la coges, tú pagas el dominio, tú pagas el alojamiento, la confeccionas, la diseñas, lo haces, entonces ahí pues sí que pones difusión, los puntos de venta, tal. Pero dices, claro, eso no es una tarea que en teoría corresponde al autor, eso es una tarea que corresponde a otras personas, no a ti, porque tú ya has hecho la faena que a ti te corresponde. Entonces, claro, te da la sensación ahora de que los autores tienen que ser autores, escritores, documentalistas, expertos de marketing de redes sociales... Es verdad, dices, eres tu propia community manager. Es verdad, community manager, vamos, vendedora, comercial. Dices, bueno, pero es que claro, no puedes hacerlo todo porque realmente no te da tiempo para todo. Es imposible. Mira, te voy a explicar una cosa curiosa que me pasó a mí. Y es que realmente yo tuve 5 años, la primera trilogía, tuve 5 años con una editorial, ¿vale? Y claro, a mí cuando yo había autopublicado el primero y el segundo con Círculo Rojo, que era autopublicación. Y yo, la mar de contento, satisfecho de haber visto mi criatura, ¿no? Y luego me vino el editor, me ofreció, me dijo, hostia, qué buena esta saga. Te voy a publicar el tercero y te voy a reeditar el primero y el segundo. Lo hacemos en formato trilogía. Y yo dije, bueno, pues ya he triunfado, soy el puto amo ya, ¿no? Y dije, hostia, una editorial que me reedite toda la colección. Y iluso de mí, claro, una presentación que me buscó y me la buscó en Gijón. Que encima me tuve que ir yo allí hasta Gijón para hacer la presentación, ¿no? Por lo menos el editor me alojó en su casa, que dije, hombre, pues gracias, chaval, gracias por eso, ¿no? Entonces, después de todo eso, me pasó lo mismo que te está pasando a ti ahora, realmente me sentí desamparado, pero claro, con el hándicap de que tenía 5 años con él. Por fortuna, pues fui un poquito más listo y le metí, pues que en 2 años y medio la versión digital se liberaba si él no la publicaba. ¿Qué pasó? Que a los 2 años y medio le dije, la versión digital, dice, los libros digitales son una caca, no salen, no tienen salida, digo, lo que tú digas. La edité con Amazon yo y te tengo que decir que a día de hoy, 6 años después, todavía se está vendiendo Misiva de Sangre, El Enemigo Interior y La Sombra de la Conjura en digital y mi propia versión. La suya ya no cuento porque ya no sé ni lo que vende, porque lo que me envía es una factura a final de año y ya por suerte hemos acabado el contrato, ¿no? Pero también es verdad que te sientes abandonado. Claro, realmente como no sabes cómo funciona todo esto y tampoco sabes cómo va todo el mercado editorial, porque no lo sabes, es un territorio que desconoces, tampoco sabes cómo funciona todo esto, ni qué vas a tener que hacer, ni cómo se van a presentar las oportunidades. De momento todas las oportunidades que se me han presentado ha sido con iniciativa propia. De hecho, hace muy poco, no sé si eso saldrá, todavía no es seguro, ¿no? Pero el presidente del certamen de novela histórica de Cartagena me dijo, oye, igual para el 2022 te vienes a Cartagena y te vienes con Servilia, ¿no? Pero eso ha sido a base de insistir en presentar la novela y en defenderla, ¿no? Dices, pero es que hay muchas más cosas que se tienen que hacer, no solamente coger el libro e irte a una feria del libro y ponerlo en un estante, hay mucho más. Y hoy por hoy, yo creo que hay muchas editoriales que no entienden que la parte digital, la parte de es más importante que la parte física, porque quedamos unos cuantos románticos que nos gustan los libros y olerlos, y ¿sabes? El olor a aquel a papel. Yo reconozco que soy mucho de eso, pero cada vez leo más digital también. Entonces, me tengo que ir adaptando. Y lo digital solamente lo puedes promocionar a nivel digital. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo exportas? Pues tienes que ir a radios y tienes que ir a televisión y tienes que ir a un montón, ¿no? Claro, yo tengo la suerte, tú lo sabes, Sergio, que como yo en San Cugat, pues a mí conozco a los medios de comunicación,
pues tengo la suerte de que también colaboro en el Tot Sant Cugat y también colaboro con el Cugatén y colaboro con tal, y entonces pues aparezco, ¿no? Y dices, pues salgo en esta revista o salgo en el Cugat o salgo tal, pero claro, fuera de eso, a nivel nacional, claro, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces son muchas horas que dejas de, por ejemplo, dedicarlas a un nuevo proyecto que pudiera surgir, porque tienes que estar promocionando el proyecto anterior que llevas 2 años que ya, como aquel que dice, lo habías acabado, ¿no? Yo no tengo experiencia en esto de editorial, porque cuando empecé en este mundo, pues empezamos a mirar editoriales, coincidí con Sergio en nuestro grupo de recreación y le pregunté, y él me dijo su experiencia, y entre su experiencia y que yo soy bastante de autoformación, o sea, yo prefiero hacerme yo las cosas, ¿no? Me las hago en casa, me las hago en el taller, me las hago en el trabajo, soy bastante de esto, ¿no? Yo he auto. Y mira cómo nos ha salido el muchacho. Pues, vamos, esto, una mar de apañado. Si es que además no acaba uno que ya tiene el otro. Yo le tengo una envidia, porque está ya tal, no sé qué, ya ha salido un otro, libro. Ya tengo la mitad del otro. Y dice, pero. Un libro por año, tampoco. Pues como Sergio, un libro por año. Por cierto, que quería ahora me he acordado de otra cosa. Sergio, es verdad que ha leído mi libro de Aliso y me ha dado pues, su opinión. Yo he leído también su próximo libro de Roma Inmortal, también he sido lector, y también es espectacular. O sea, para mí, todo lo que he leído a Sergio, también me parece lo más bestia que ha escrito, ¿no? O sea, no sé si tiene 500 o 300 páginas, pero me lo leí enseguida. Él se sorprendió y me dice, ¿cómo vas tan rápido? Porque me engancha. Pues me quedé también enganchado, pero el libro es más largo que el mío. Yo hay dos cosas que admiro mucho de vosotros, de verdad, ¿eh? Una es, yo me he leído bastantes libros de Sergio y me encanta cómo explica la parte militar, porque yo me veo tan incapaz, de verdad, ¿eh? Y luego hay otra que me gusta mucho de ti, Ángel, que es cómo hablas de los olvidados de Roma, de aquellos que no tienen nada o que son esclavos o que son... Y hablas de con una crudeza, pero con una realidad pasmosa, es de aquellas bofetadas de realidad que te pega cuando te lees un libro que te dice... Que dice, Dios, pero es que es así, es tal cual así, ¿no? Entonces, admiro mucho vuestro trabajo porque en cada ámbito, en cada libro que vosotros hacéis, se ve esa evolución, ¿sabes? Por ejemplo, cuando me leí Aliso, yo dije, ostras, este Ángel Portillo... Es algo diferente a Cunina. No sé por qué, porque a mí Cunina me encantó. Pero Aliso es diferente. Hay un punto, ¿no? Y a Sergio le pasa igual, ¿no? En cada obra que hace hay un punto más. Porque realmente nosotros también cambiamos. De la misma manera que si miramos nuestros blogs o nuestras webs, seguramente el primer artículo que escribimos sería... Yo ahora los borraría todos, pues con un bodrio. Pero luego hay otros que dices, madre mía, ¿pero cómo podía escribir yo esto y ahora escribir esto? No tiene nada que ver. Es que, claro, tú tampoco eres la misma persona, entonces escribes diferente. Claro, yo ahora precisamente, ahora que estoy, que escuché todo el feedback que me hizo Ángel, que por cierto es la primera persona que se ha leído la tercera parte de la saga de Renovatio Imperii, bueno, me quedé sorprendido primero que lo leyera tan rápido, ¿no? Y el tipo me hacía unos feedbacks que decía... Pues que estaba sumidísimo en la lectura y hacíamos debates, lo mismo que yo cuando le hablaba de Aliso, ¿no? Le decía, oye, ¿por qué has hecho esto? Y en vez de esto no harías esto y no sé qué, y surgían auténticos debates. Y eso es lo que yo quiero de un lector cero, ¿no? Realmente, que me dé ese feedback, ¿no? Entonces, yo ahora que estoy escribiendo la quinta parte de la saga de Valerio, me he encontrado con varias tesituras que digo, hostia, ¿cómo cojones enfoco esto? ¿Qué hice? Ángel, por el WhatsApp. Ángel, tío, tengo esto. Ayúdame, ¿dónde tengo esta cosa que me traba y que no sé dónde salir? O sea, Ángel se ha convertido para mí en mi wiki. Es mi wiki. Sí, no. Hostia, Ángel. Nunca me había sentido. Nunca me había sentido wiki. No. Bueno, que wiki pues, no es amigo de Luke Skywalker, ¿eh? Que no, es wow, no, ¿qué es? Wow, what? I know. ¿Qué es lo que sé, no? Sí, correcto. Entonces, yo pienso, joder... Bueno, eso... Estamos todos en referentes de los demás, ¿no? Entonces, hombre, que eso es bestial. Yo pienso... ¿Y qué mejor que... O sea, ¿qué mejor manera que te ayuden gente que sabes que te aprecie, que te va a decir lo bueno y lo malo con buena intención? O sea, te va a decir, esto pues a lo mejor aquí coge agua, aquí y tal, pero es que es fácil con gente que te quiere o que te respeta y que sabe que te va a hacer una crítica para bien o para mal constructiva, pues hombre, yo también tengo que no la tenemos ahora, ya vendrá invitado. Maribel.
Maribel, que también le paso algunos textos, sobre todo sentimientos de mujeres, ¿no? Y algunas pequeñas partes también se las paso a Mireia, sobre todo porque yo soy un cromañón, ¿no? Yo soy un hombre de Cromañón y estoy hablando de sentimientos de una fémina del interior, ¿no? Y siempre, aunque yo creo que soy una persona que intento empatizar, también necesito un poquitín esa opinión, ¿no? Y a mi hermana, que evidentemente, mi hermana sobre todo, ¿no? Mi mujer, evidentemente, estas son las primeras que se lo explico, ¿no? Pero a ellas también, esto que ha contado Sergio, es muy importante tener a otra persona a la cual puedes confiar de decirle un secreto de una obra que vas a publicar de aquí no sé cuánto tiempo y te da un consejo sin ningún tipo de crítica, sencillamente, pues yo creo que sería mejor así, o esto me parece coherente, o a mí no me parece muy coherente. Entonces tú te lo tomas como una opinión y actúas, pues dices, bueno, pues igual sí, igual no. Siempre, cuando escuchas la opinión de dos o tres personas del mismo hecho, a ti siempre te enriquece, porque claro, tú encerrado en un despacho vas a ver menos cosas que cinco personas que te hablen de un tema. Sí. Y es fácil que muchas veces te puedas colapsar en un momento, ¿no? O que, bueno, ahí, que se te vaya, te disperses, y entonces hay gente que te dice, ojo con esto porque aquí cojeas, y entonces, bueno, pues paras, reflexionas. También dices esto que dices de Sergio cuando escribe sobre el tema militar. Yo, como soy mucho del tema militar, me imagino que él va a tener un poco de cuidado, ¿no? Lo hace muy bien. Y lo que también te hace muy bien es atarte y soltarte. O sea, las conspiraciones, el tío las borda. Es una cosa... Pero ya parece que ya ¡pum! Para el magíster de las conspiraciones. El magíster de las conspiraciones, sí, sí, sí. Es increíble, tío. Y que la gente, lo que tenemos que tener claro es que les tenemos que abrir mucho la mirada a la gente que nos ve de que no se queden solamente con los grandes títulos que aparecen en las plataformas en grandes librerías o en grandes editoriales, porque hay mucho talento más allá de grandes editoriales, ¿eh? Y eso está claro. Y cada vez más. Y yo creo que cada vez se ve más que la gente hace apuestas por este tipo de libros, ¿eh? Sí, que sepas, Maribel, lo digo en público. Ay, Maribel, Mireia, lo digo en público. Primero que pronto en septiembre, si puedo, este es tu libro, lo tengo aquí guardado y te lo diré porque lo tengo guardado. He querido ir, pero como ha venido del COVID no te lo he podido dar. Este septiembre o este octubre haré por verte y te lo daré. Hombre, por supuesto. Y cuando esté hablando contigo cara a cara, face to face, a que sepas que te voy a comer el coco para que sigas haciendo libros y que empieces ya. Porque la obra que has hecho de Servilia es bestial. No podemos quedarnos sin otro libro. No. Y el nombre del personaje que yo te proponía ya ha salido en la conversación que hemos tenido hoy, ¿eh? O sea, anda. No sé si lo has pillado o no lo has pillado. Yo entiendo que sí que lo debes haber cogido. Seguro que lo ha pillado. Livia, por ejemplo. Pues fíjate que yo había pensado, no te voy a decir qué personaje, pero yo había pensado un personaje que está cerquita, arde. Pero no es Livia. De ahí lo dejo. Ática. Bueno, de ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Puede ser cualquier mujer de la dinastía Julio-Claudia. Y de ese, no, te lo voy a poner más fácil. Muchísimo más cerca. Dame pistas que soy un hombre, que no digo más. Muchísimo más cerca de Livia de lo que parece. O sea, en ese triángulo de la familia de Octavio, por Octavia. Ahí. Octavia. Ah, ¿quién lo sabe? Octavia, porque es Octavia. Solo me falta ver toda la época esa del segundo triunvirato y de todo, y del principado y todo, desde el punto de vista de Octavia. Ya sería, vamos. Si es una matrona romana, como tiene que ser, es Octavia, lo está clarísimo. Es el ejemplo. Y por ahí va rondando la cabeza ahora, cuando salga y también. No, que yo te voy a presionar, me vas a tener que borrar del grupo del WhatsApp, ya te lo digo yo. Tú ves diciendo y yo me voy animando. Oye, sí, sí. Y una cosita. Maribel también está aquí en sí. Facebook insistiéndote. Sí, lo está diciendo. Hay que decirle a Maribel que ella verá mi segunda novela cuando yo vea la suya primero. Gracias, vaya. Maribel. Órdago que te tiro. Hay cariños que matan. Yo a Maribel la adoro. Maribel es, vamos, yo siempre digo que es como una hermanita para mí. Es que es brutal, yo la adoro. Maribel es, yo siempre digo que hay personas que te rodean en la vida, que parece que las hayas conocido durante toda tu vida y que parece que te unan algo muy especial.
Y yo a Maribel, de verdad, desde el primer día que hablé con ella, a mí hubo algo que me enganchó con ella y es adorable, ¿eh? Es fácil engancharse. Pero... Y desde aquí le lanzamos el guante, que ya hace tiempo que no lanzamos guantes, pero Maribel, que sepas que aquello que hablábamos, de aquel guión que te dijimos que queríamos hacer Ángel y tú, Ángel y yo, que dijiste, ah, pues yo creía que os habíais olvidado, que no nos hemos olvidado, ¿eh? Que ahora la semana, que de aquí a 15 días tenemos a Carlos de Miguel y a Edu para hablar del caso de Roma, pero... que sepas que a más tardar, finales de septiembre, principios de octubre, pues oye, que contamos con ese guión que habíamos hablado. Tú ya sabes de lo que hablamos, no me lo digas por aquí por Facebook porque no queremos desvelarlo. Queremos que sea un secreto porque es un tema muy, muy interesante, ¿vale? Pero que contamos contigo también y que estás en agenda, que te lanzamos el guante y que ya está. Que no hay nada más que decir, ¿vale? Y volviendo al tema del libro, y para cerrar un poquito el círculo, ¿dónde pueden encontrar? Yo he puesto el enlace de Amazon, porque ya sabes que yo soy de soy seguidor de Amazon, soy un vendido. Pero yo he puesto el enlace de compra de Amazon, de tu libro, tanto en YouTube como en Facebook. Pero ¿dónde lo pueden encontrar si alguien es anti-Amazon? Porque también los hay. Pues mira, en lo que te decía antes, que yo hice la web de la novela, que es www.servilianovela.com. Hay un apartado de puntos de venta, pero de normal se encuentra. A ver, en cualquier librería que tú pidas que te lo traen en un plazo muy reducido. Es decir, si alguien va a la librería de su barrio y dice, oye, que me traigan el libro, lo piden y se lo traen. Pero que esté disponible para comprar ya, en Casa del Libro lo tienen en 24 horas. O sea, si ponen el Servilia, Mireia Gallego, les sale en Casa del Libro y lo tienen en un plazo de 24 horas. Lo tienen en Amazon en formato... digital, pero también lo tienen en formato físico. Lo que pasa es que no sale la foto, no sé por qué no sale la foto. Quien haya colgado la parte del libro físico no aparece la imagen. Ahí sí que lo pueden pedir y lo tienen mañana. O sea, eso no hay más. Ya sabemos cómo funciona Amazon en estos casos. Se puede pedir en Casa del Libro, en Amazon, en El Corte Inglés. Abacus creo que ahora lo va a traer. Se puede pedir en cualquier librería que tengas cerca de tu casa, en Bookshop, en Agapea, en todos tus libros. O sea, el libro en realidad está en todos lados, en todos. Y pedir que lo tengas de hoy para mañana, tanto Casa del Libro como Amazon, lo tiene disponible y lo tienes mañana por la mañana. Y si lo quieres en formato digital, Amazon también. Oye, pues es que más fácil no lo puedes poner. O sea, que ya sabéis, chicos, chicas, todos los que habéis seguido el directo, si con todo lo que hemos dicho hoy no se ha despertado la curiosidad. Y si me permites, dime. Decirle a la gente que me encantará que cuando se lo lean, que contacten conmigo, que no tengan ningún pudor, que me envíen un mensaje desde donde quieran, desde el mail, desde la plataforma, desde el contacto de los blogs, me da igual. Pero que tanto si les gusta como si no, tanto si hay crítica como lo que sea, que no se corten, que me encanta saber qué piensan, si les ha gustado, si les ha llegado, que yo me siento muy feliz con todas las críticas, buenas o malas, que unas y otras me sirven para continuar y ya está. Oye, y una sorpresa teníamos preparada, ¿no?, para el programa de hoy, ya que antes de despedirnos, pues oye, tú misma, ¿no? ¿Qué es lo que tienes a bien con la gente que sigue nuestros canales? Bueno, yo, vamos, no podía irme de aquí sin hacer un pequeño presente a tus oyentes, espectadores y demás. Y era que vamos a sortear un libro en digital y un libro en físico. Entonces, vamos a formular una pregunta. Qué sencilla, ¿no? Es muy fácil. La pregunta está tiradísima. Que si alguien no la sabe, me puede enviar un mail y yo le ayudo. Para que todo el mundo tenga opción, mandaré el libro dedicado físico a alguien, a uno de los ganadores, y al otro le mandaré el link para que se lo pueda descargar de Amazon. La pregunta, ¿la suelto, Sergio? Dale, adelante. Es muy fácil, muy fácil. ¿Cómo se llama o quién era el marido de la hija de Julio César? Es fácil. ¿Quién fue el marido de Julia? Es muy sencilla, vamos, lo sabe todo el mundo. Yo creo que es fácil, ¿no? Entonces, sí. Ya sabéis, ahora que se ha lanzado esta pregunta, quedamos, Ángel, hasta el próximo directo, ¿no? No nos vamos a columpiar demasiado, ¿no? Sí, quisiera primero avisar un poquito de dos cosas, solo que no se olvide. Una, que el sorteo es para la península
por una cuestión de precios de transporte en la península de Baleares. Y después, los que estén en YouTube, que esperen a que se acabe el directo y contesten en comentarios abajo. Porque si no, la parte del chat de ahora creo que no es accesible. Así que lo hagan allí. Vale, entonces cuando acabe el programa, tanto en YouTube como en Facebook, podéis responder a la pregunta que ha formulado Mireia. Recordad quién era el esposo de la hija de Julio César, de Julia, ¿vale? O cómo se llamaba, ¿vale? Entonces, todos entraréis en un sorteo y en el próximo directo, en el que haremos de aquí a 15 días, haremos pues el mismo formato que hemos hecho hoy, sin trampa ni cartón, ¿vale? Quizá la afortunada en seleccionarlo pues no sea la domina de Ángel, pero bueno, cogeremos a alguien por la calle y le asaltaremos y le diremos, di un número del 1 al que sea, ¿vale? Entonces, lo colgaremos en directo para que vosotros podáis ver quién ha sido el ganador. Y todo eso, pues gracias a Mireia, que se ha ofrecido a darnos o a proporcionaros a vosotros un ejemplar en papel dedicado y en digital, pues no se puede dedicar, ¿no? No sé si. Pero no, si tienes un correo o algo. Sí que es verdad, les enviaré un correo, ¿no? Para, claro, para poder hablar con ellos, ¿no? Y para que también haya un feedback y que puedan contestar tranquilamente, que puedan dar su opinión libremente, sin ningún problema. Y además con mucho cariño, pero sobre todo agradecida a vosotros porque siempre habéis estado apoyando el proyecto, siempre habéis estado a mi lado cuando lo he necesitado. Dar las gracias también a divulgadores, a Federico, que también un apoyo inmenso, a todos los compañeros, porque es verdad que sin vuestro apoyo y vuestro empuje es mucho más difícil todo. Y entonces el hecho de poderlo promocionar con escritores a mi lado, que además son compañeros y amigos, pues vamos, es un placer absoluto. Entonces, gracias a todos por acompañarme, por aguantar mi charla, casi mis charlas profundas, y por seguir también los directos, que espero que sigan todos más. Bueno, es un placer para nosotros, Mireia, ya sabes que te lo he dicho al principio, esta es tu casa. Nosotros siempre vamos a poner las cosas fáciles para todos los que quieran promocionar sus obras, para los que quieran colaborar con nosotros, no solo promocionando sus libros, sino participar con nosotros, hablar de algún tema, pues como Maribel, como Beatriz, como tú, como todos los que se han pasado por aquí por los micrófonos. Esto empezó como un proyecto en el que empecé yo solo, se me unió Ángel, lo hicimos un proyecto con dos caras y ahora pues el día que no somos tres, somos cuatro, somos cinco, ¿no? O sea que para nosotros es un placer y estamos encantados de contar con gente contigo como tú y sobre todo animarte a todos esos proyectos futuros que bueno, que ya sí te hallas entre mis escritoras favoritas. O sea, ¡ay, qué bonito! Bueno, vosotros ya os hallabais entre mis escritores favoritos, que tengo mi casa con libros vuestros. Pero la verdad es que yo, de verdad, que agradecida infinita de todo lo que habéis hecho y me siento muy honrada por ser quienes soy y porque sé que sois unos grandes profesionales en todos los ámbitos y grandes amigos. Entonces, para mí, es siempre un placer venir a tu casa porque me siento como si fuera mía, así que encantada. Sí, que sí, Sergio, que la calidad, además, la calidad de escritora de Mireia es grande, ¿no? Pero como persona es insuperable. Es que sois más bonitos, de verdad, yo os pagaré una cerveza, una cena, lo que haga falta, de verdad. Es que yo os tengo que pagar algo, a ti te debo también. Mireia, nosotros, si podemos vernos el mes que viene, Maluto, nos veremos, pero págame con otro libro. Ay, qué bonito. Oye, y si os veis, avisadme. Hombre, vale, por supuesto. Avísame, pásate por casa y pícame al timbre. Hombre, vivimos al lado. Es que vivimos al lado, lo nuestro tiene un delito. Es que lo nuestro tiene un delito. Lo nuestro es de verdad, es un delito. Y tenemos hemos hecho filología clásica los dos, o sea que ya encima. De verdad. Bueno, es un delito, lo nuestro es un delito. El día que nos encontremos, por eso tiene que ser apoteósico. Hay que celebrarlo de alguna manera, no sé. Pero os debo de todo, una cena, una cerveza, una merienda, un desayuno, de todo, os debo. Yo qué sé, un regalito, lo que haga falta. Otro libro, eso es lo que pido. Yo me sumo a la petición de Ángel. Queremos otro libro ya, de Octavia. Un libro con una cerveza muchísimo mejor también, también te lo digo. O sea, podemos acompañarlo. Bueno, pues a todos, recordad que la semana que viene, no la otra, el día 12, si no voy mal encaminado, es que simplemente tengo que abrir el calendario. Pero el día 12 de septiembre tenemos una cita con Carlos de Miguel y con Edu de Gloria de Roma. Hablaremos o seguiremos hablando del ocaso de Roma.
No os lo podéis perder, os convocamos a la misma hora que siempre, a las 17:30. Recordad el tema del sorteo de estos dos ejemplares. Responded en comentarios, en YouTube, como ha dicho Ángel, cuando acabe el directo, y en Facebook pues ya podéis ir respondiendo. ¿Alguien me lo ha preguntado por aquí en Facebook? ¿Respondemos aquí? Sí, pues aquí mismo respondéis. No hay ningún problema. Sin más, nos hemos alargado mucho, eso quiere decir que lo hemos pasado bien, se nos ha ido el tiempo volando, tempus fugi, o sea que no nos controlamos. Ángel, ¿qué es lo que pasa? Es que eres tú que no paras de hablar, tío. Sí, no, para mí no me gusta hablar, a ti tampoco, y a Mireia, hemos visto que es muy tímida y también hay que sacarle las palabras. Yo no sé por qué estáis diciendo eso, porque ya sabéis que a mí no me gusta decir nada, No, la verdad es que como dice... Cuando te lo estás pasando bien, pues el tiempo pasa rápido. Oye, pues un placer a todos, sobre todo los que no ganéis el libro, porque solo hay dos para sortear. Ya podéis ir corriendo a las librerías a comprarlo, porque si no, esas legiones panonias que tenemos siempre en el retén irán a por vosotros y os pondrán sitio a vuestras casas, ¿eh? O sea que, Servilia, recordad, la mujer que cambió el destino de Roma y la mujer que cambió mi destino, porque después de haberla leído he disfrutado muchísimo. O sea, que es recomendación de nuestro canal, recomendación de Ángel, recomendación mía. Servilia, no la dejéis pasar, por favor. Recordad, nos vemos de aquí a dos semanas, dos domingos, y sobre todo los que volváis al trabajo, pues que sea leve y disfrutad de la semana, que pase rápido, que llegue el fin de semana lo más pronto posible. Cuidaros muchísimo, un saludo y feliz semana. Adiós.